La mesa reñoña. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo, concha tu madre. De primero que nada, quiero ofrecer una disculpa. ¿A quién? A la puta. No, a Franco del pasado. Ok. Porque habíamos hecho una apuesta y perdí. ¿Qué apuesta hiciste? Aposté a que jamás. Jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos. Okay. Eso prometió Franco. Eso le apostaste. Y fracasé. Fracasé porque probablemente esta sea la última mesa, porque ahí les va. Yo tenía un sueño, ¿no? Yo empecé. I have a dream. Tenía una pesadilla. No, un sueño. Yo decía, de nada sirve las giras, los teatros, las reproducciones. Nada. Los premios no sirven de nada si no está contento. No me acuerdo cómo se llaman esas personas, güey. Sí, o sea, bueno, Juan Nadie. Vato que está en un cibercafé contestando. Porque un güey puso, yo te seguía, pero ya no. ¡No! Franco, tranquilo, te entendemos tu dolor, güey. No puedes terminar esto así. No. Son tantos años de carrera, güey. Sí, güey, pero todo lo hacíamos por esa persona, güey. Sí, entiendo. Si no va a estar esa persona. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, güey. Pero era un huevito en Twitter. Era un huevito. Pero ya no tienes. ¿Cuántos seguidores tenía en Twitter? Ya no tienes 12 2. Millones, ahora tienes 11. ¿Cómo? No, en Twitter son 6 millones. O sea, ahí sí. No, en YouTube. Porque también hubo uno. Bueno, de hecho, uno. Esto es algo, a ver, señor, dejen la comedia para los comediantes, o sea, no se hagan daño. Hay gente que dice, se me ocurrió un chiste bien chingón. ¿Cuál? ¿Quién chingados es Franco Escamilla? Y de esos, pues leí unos cuantos, ¿no? Pero mi favorito por mucho, se los digo más al rato. Primero quiero presentar este panelón de expertos en nada, críticos de todo. Comenzamos con las damas a extrema izquierda, Javi Ruiz. ¡Hey! Pues yo también salí funada, pero... ¿Tú por qué hiciste, güey? Pues porque, doble discurso y que no sé qué. ¿Doble discurso? Pues según ellos. Qué bonitas palabras usan cuando... Cuando son pendejos. Sí. Claro. 3-4 palabras que se aprenden y ya de ahí bueno, empieza. Bueno, los mismos que me odiaban el 8. Ajá. De repente se pusieron de mi lado porque estuvieron a tu contra. Y yo dije, pues bueno, ¿ahora qué? O sea, ¿son mis haters o no? O sea, no están a favor tuyo. Están ahorita sí. En contra el 8, de lo que no. Esté de moda. Sí. Es de lo que esté de moda. Sí. Entonces, ahí está la imagen de un güey que le vale un kilo de arroz. Cabrón, es mi momento. Ahí, perdón que ahí le remojé tantita tortilla para que comiera. Un kilo de ayuda. Ah, la verga. Ya acabé. Con la mano le haces así la tortilla. Estaba ya. Oye, es el platillo. Tortilla remojada. ¿Con qué? ¿Así con agua? Sí, con la manita. Oye, estaba ya mi padre murió en mis brazos. Y Cristian. Bueno, pasa bola a la tragona, Cristian. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Yo también me siento bien mal, güey, porque a mí yo tengo mucho tiempo que no me funan, güey. Y cuando no estás funado, quiere decir que no eres verga, güey. No figuras. O sea, sí, güey, sí. Perdón, la ayuda que me dieron. Sí, huele a tortilla. Carnal, cuando no te funan, güey, es que no vales verga, güey. Se te reventó la liga. Me han querido funar dos veces, güey. Pero, no, es que traigo la liga acá, güey. Pero últimamente ya no, güey. A ver si hago algo para que la gente vaya y me siga. Y digan así, va, ¿quién es ese? Está con madre, va, que me dicen, ¿quién es ese? Y digo, pues bueno, ya me conoció un vato. Sí. No, eso es, no. No me conocía, pero... No, nosotros todavía, carnal, pero que digas, ¿quién es ese? No, de quién sea, a mí se me hace muy grosero. ¿Quién es ese? Y está el vato llegando en Argentina y dices tú, pues alguien. ¿Sabes por qué se me hace un tema de ego? Porque, en primera estás diciendo, como yo no lo conozco... Nadie lo conoce. Y en segundo lugar, si tú googleas el nombre... Sale. Te sale quién es. Pero es alguien, dígame quién es. ¿Qué nave mía? Hazte cuenta si el rey en su palacio y manda a alguien de la corte y investigame quién es. ¿En dónde juega? Vayan y chequense. Sí, ha sido fuera y juega. Entonces, ahí está. Gracias a todos. A ver si hablo mal de alguien o de algo, güey, para que vayan. Porque la primer fumada te agüita.
La segunda, sí, la primera te lleva la chingada, es a la verga, el mundo se te viene encima. ¿Y cómo voy a dormir? Y no quieres ni ver el pinche celular. ¿Qué se siente que se te venga encima el mundo? Digo, con uno debe ser horrible, imagínate el mundo. ¿El mundo? Oye, güey, no, ya con la segunda, güey, ya la segunda dices, ah, bueno, ya. Ya para la tercera, güey, ya hasta te gusta, güey, dices, ya quieres que te funen más. Al chile, cuando ves tu Twitter, güey, que sube un chingo, dices, a la verga, esta funada es funada o es agarrar seguidores. Pero bueno, saludos a toda la banda. Funadas. No mames, güey, neta, güey, la última vez que me funaron, güey, subí como 5,000 seguidores, güey. Para mí es mucho. Claro. 5,000 seguidores subí, güey, no mames, güey. De odio, o sea, de odio. Ahí está. Pero ahí está. Y entonces, pues ahí una reproduccioncilla más o algo, pues ahí suma. Y voy a pasar bola, ni más ni menos que Sergio Mejorado. Bienvenidos. Qué bonita chamarra. A la orden, muchas gracias. Siento como que es Terminator, ¿no? Es chamarra de... Como de motociclista, ¿verdad? Me gustó porque estaba ahora. Y ya, digo. Está muy bonita. Hoy te ves muy masculino. Muy fachero. Y pues mira, el andador. O sea, ahí sí ya la cagamos. No. Refachero con esa campera. Refachero, no sé qué campera quiere decir chamarra. Sí. ¿Y refachero qué es? Es cuando como una refacción, pero. No. Es como. Como fachero los jóvenes. Facha es como que te ves muy cool. Que tu ropa está chida. Te ves muy facha. En Argentina, facha es eso. Como porque cool. Facha es andar así. Que facha. ¿Así? Bueno, no, es que original. No, a ver. Originalmente no. La facha es tu apariencia. Ok. Por eso está la desfachatez. Qué buena facha. Y andar en fachas. Porque decían, nada más que fachas. Pero eso sí, ajá, eso es facha, pero fachero sería. Fachero es así como muy... Muy chido, ¿no? Mira, facherito. Porque esos pedos no huelen. ¿Qué bien, facha bien. Es que te ves mal, ¿no? Como el Pikiris Nice. Aquí sí, fachoso. Te daré en fachas este fachoso, nice. ¿No? Muy bien. Ok, pues paso bola al señor Iván Fepán La Mole. Saludos a toda la gente, bienvenidos a La Mesa Reñoña, un programa lleno de espectáculos y cosas muy chidas para que se queden con nosotros. Y ya estamos muy contentos porque próximamente... Ana Valero se va a operar. Ay, chinga tu madre. Ah, no, ya. ¿Qué se va a operar? Sigue el bebé. ¿Qué te hiciste? Rinoplastia. ¿Cómo sigue? ¿Ya bien? Ya estoy muy bien. Gracias. No, o sea, todavía no tan bien, pero sí. Ay, con ustedes, ella es la nueva operada, la nueva mujer, Ana Valero. Ya me quité el pito, eso fue lo que en realidad fui a hacer. ¿De dónde? De abajo. De la dieta. Del culo, lo traía atorado. No. Ayer era sin contestar. Es broma, abuela. Oye, Valero, pero ahora que te operaste, ¿no te vas a poner así como que vas a enseñar acá los chicharrones o algo, no? Sí, pero todavía no, porque todavía están muy inflamadas, entonces te. Está mejor, ¿no? Ya lo tienen mordidas. No, te recomiendan que tú, o sea, que empieces a comprar tu nueva talla de ropa y de brasieres y de todo hasta dentro de un mes. O sea, en un mes no puedes hacer uso, como quien dice. Pues no, es que traes una madre aquí para que no se te suba el implante, entonces traigo aquí una liga, haz de cuenta. Qué mal pedo para mi comprar el pelón, güey, o sea, sí, imagínate que tu vieja te diga, te hice un pay de limón, y no, pero te lo puedes comer dentro de un mes. Pues ya tenía años de no comer pues nada. Pues se puede entretener mientras. Pero ustedes como es que los... se compra unos frijolitos. No, ¿verdad? Se puede entretener con otros. Se puede comer un pay de mango, por ejemplo. Se puede chingar las ricanelas, ¿no? Sí. Las piruetas. Ahora, pregunta seria. Ya con esta operación, ¿puedes no usar brasier o tienes que usar brasier como que puedes? Ya. Ya voy a andar sin brasier. La verdad es que sí soy... Pero es ortopédico, ¿no? Estoy muy en contra de los brasieres. No lo vas a cuenta, en 3 meses ya te desinflamas. Ya sin brasier. Ortopédico. Sí. Un pedo en el orto. Sí, no, o sea, se supone que ya con esto ya solamente, solo para hacer ejercicio, pero los tops deportivos, pero ya podría andar sin brasier. O sea, a ver, disculpa, las mujeres que se operan no usan brasier, usan otra algunas cosa. Algunas sí, no, sí, algunas sí, o sea, ya es dependiendo de cada pero quien. Pero no es como que ahora pesa más. Y... Pues sí y no. Es que como me los puse detrás del músculo, como tal. De hecho, te ves más jorobada. ¿Mande? Te ves más jorobada. Sí, güey, entonces se cae. Pregunta en serio. Sí. ¿Cuánto de peso te pusieron? Me puse en total. Bueno, ¿por las dos o por una? Las dos. En total, o sea. Por las dos, sí. Bueno, cada una, pues, cada una. Checa la promo.
750 gramos en total. En total. ¿Cuántos son en kilos? ¿Cuánto sería? Pues casi un kilo, pendejo. Tres cuartos de kilo. No, no es mucho. Pero a lo que voy es, si te ha dolido la espalda o la cintura, porque yo los invito a que ustedes se pongan algo que pesa un kilo aquí y vas a sentir como... como la espalda jodidita, ¿no? Sí, o sea, prácticamente si te hace estar un poco, o sea, si te encorvas, te empieza a doler la espalda ya. Por eso tienes que andar un poco más derecho y por eso se supone que es el brasier que te levanta durante un mes para que estés tu posición derecha. Okay. Pero en fin, todo eso lo puedes sentir algo nuevo, te haces como imagínate así, como que yo me he metido naranjas y el agua así. Entonces imagínate. Me obligó a, ay, está bien chido. Sí, pero en fin, todo eso y más lo pueden ver en mi canal de YouTube, que acabo de subir el video, la primera parte de mi cirugía de busto. Y paso bola a mi compadre y amigo Morocco Palacio. Buenas noches, un día más, un día menos. En la semana de clásicos, ¿sabes? No diga, ¿quién juega? Montano, Monterrey Tigres, América Chivas, Real Madrid Barcelona. Pero no va a estar buena la ¿En semana. ¿En serio? Sí, sí, este fin de semana. ¿La misma semana? Sí, sábado Tigres Monterrey a las 7 y luego a las 9 América Chivas. Y el domingo desde el Real Madrid Barcelona. Ay, qué feo tráfico. ¿Dónde vas a estar? En Ciudad de México. Está bien, lo puedes ver ahí un ratillo. O igual pides que te los lleven, hombre, total, ahí, que jueguen ahí. Que jueguen de abridores. Así es, que jueguen de abridores. ¿Qué, perdón? ¿Qué pasó? Ah, sí puedo comentar de eso. No, ah, ok. Es que este jueves, raza, estaremos. Perdón, Morocco. No, señor, está usted perdonado. Yo sí lo perdono, ¿no? ¿Cómo lo tengo? En vivo. En vivo. Ok. Este jueves. Ajá. Ah, es en vivo. Sí. Pero es grabado. ¿Quién sabe? No debo de decir eso. Mejor saludamos a Morocco. Sí, el señor. Bueno, pues ya una vez paso bola, Poncho Trevi. ¡Un niño más de la mesa! Oye, yo quiero hacer una observación por la gente que habla mal de... La gente, ¿no? Los gay. ¿Por qué? Ya la hice. ¡Ah! Ok. ¡Qué va! De pocas palabras. Muy bien. Y paso bola a mi compadre... ¿Qué falta? Yo quiero hacer otra observación. Falta un mal. A ti no te sale, cállate. ¡Oh! 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 ¡Qué maldad! ¡Omar Castero! ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Ah, arregla el micro y no sé qué. Pensamos que habías muerto, pero... Es que... es una... Sí. Todavía trae helio. Es que es una larga historia, pero si quieren se la resumo. Eso, ay, qué rico. Zafos. Oye, cantábamos en tus tierras, súper buena gente. Muy buena gente. Eso quiso decir. Al viejón, con el viejón. Oye, todos dicen verga, ¿verdad? Sí. Llegas al hotel y luego, huele vergas, ¿en qué hotel están? En el hotel de la verga. De la verga. Sí. No había podido venir. Ya tenía. ¿Por qué? Bueno, cuéntanos. Pero estabas bien de salud. Estaba bien de salud. Lo que pasa es que fui a una fiesta en la Agrícola Oriental. En México. Ah, ya sí. Ah, sí, no, puro malgacho ahí. Tomé bebidas de colores y terminé en una cárcel. ¿Neta? No. Yo dije sí. Sí, por tráfico. Por tráfico. Regresó a Pipe San Basket. Terminé por tráfico de marsupiales. De marsupiales. ¿Ya estás en México recién? Sí, ya. Ya tengo. De panditas. 3 años ahí. Ah, en Ecatepec, ¿no? En Iztapalapa. Ah, me mamé. Bueno. Ecatepec es del estado. ¿Y no fuiste ahora que grabó Santa Fe su nueva canción? No. Ah. No, tú eres. No. Yo vivo en otro Iztapalapa. ¿Fuiste a la grabación del especial del Iztaparrasta? No, tampoco. ¿Por qué vas a ir? No sales. Salgo para otras partes. ¿Te has bañado? ¿Cómo? Es que se les va el agua seguida en esta palapa. Ah, sí me he bañado. Qué bueno. Pero ya en el hotel aquí. Bendito Cristo. Tenemos 3 meses sin agua, güey. Y vamos por otros 3. ¿Cómo eso, no? Ya. Primero Dios. Primero Dios. Y arriba de esta palapa. Arriba. Y paso bola al señor Franco Escamilla. Gracias. Y yo saludo a nuestros queridísimos Animaniacs. Está el señor Fer Reyes checando los tweets y los videos. El señor Derek ya Almorana Free. Ya puede sentarse. Derek Villalpando. Está Jesús Patatucci y Luis Coria tocándose los huevos el uno al otro. Rodrigo González viéndolos desnudo mientras se tocan. Y Robester Flores acariciando sus varicosos testículos. También tenemos a Rachel Amapola y a Chayo Prieto, digo Moreno.
que estará también apoyando con los mensajes. Recuerde que usted puede participar con nosotros en Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo o La Mesa Renona en Vivo, si usted pues no sabe poner la ñ, ¿verdad? Si es de esa gente que o es de mi edad o más grande o de plano es imbécil y no sabe utilizar un teléfono. Y así comenzamos La Mesa Reñoña en Vivo, perras. Ya estamos de regreso, gracias. Y bueno, ahora sí les platico cómo va a estar el tiro rápido. Este jueves andará un servidor en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Primero estaremos en vivo haciendo, pues hay una charla, ¿verdad? Con mi compadre el Bofo Bautista y Bambán Zamorano. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bonito que va a estar! Tengo mucho que preguntarles y todo esto pues para ir calentando, ¿verdad? Lo que será el Clásico Nacional América Chivas. Y ese mismo jueves estaré en el Teatro Galerías con Batalla de Campeones. No se lo pierdan. Últimos boletos, no se queden fuera. Está muy chingón porque viene De Toque, viene Piezas, viene Arcano. Me pareció verlo también, que va a venir Arcano. Más los que, pues, digo, las que ya estén viendo el flyer, que son puro güey chingón. Pero menciono a estos porque no son parte del elenco tradicional. Y pues van a estar ahí, y obviamente Lobo López rompiendo madres, el asesino de freestylers, este jueves en Teatro Galerías. Y luego el viernes estamos en Ciudad de México, en el Pepsi Center. Sí. Sold out. Sold out. Ok, no hay boletos. Bueno. Las tres funciones. Ah, es viernes y sábado. Sí. Ah, bueno, las tres ya mamaron, gracias a Dios. Pero estaremos ahí. Y el domingo estaremos en el Vive Latino, también con Batalla de Campeones. Entonces, no. Chamba. Eso fue Franco del pasado, que cuadra, cuando lo invitan a eventos de free siempre dice que sí. O sea, salen las rimas así solas, ¿no? Ajá. O sea, siempre dice que sí. Y pendejamente, no me acordaba o no me dimensioné que yo también tenía eventos esa semana. Y que veníamos de una gira pesada. Entonces, Franco del pasado, chingas a tu madre, perro. Sí, ponte a rapear en la compu, güey. Déjate de mamadas, ya tienes 42 años. Oye, cuando pinche Franco se funea solo, va, güey, ahí. Se funea. Esta es la nueva conjugación del verbo. Sí, no hay pedo. ¿Nunca te has odiado a ti mismo? No. Yo creo que a lo mejor una vez o dos veces, sí, que dices, pinche vato, estás bien puñetas. Bueno, no, yo nunca de eso, ¿eh? Pero sí. Sí, de repente, güey, así, güey. Va, claro. Pues en el espejo de que pinche gordo, no vales madre, güey. No, sabes que no. Pinche simio de mierda. Yo digo así, que chingada madre, ¿para qué chingados andaba ahí con esa cubiertos, gente? Güey. No, a mí eso no me va, a mí no, eso no me afecta. A lo que les afecta son los que se juntan conmigo, pero sí. Al chile a mí no me afecta. Oye, aparte a los que se juntan y a la familia. Es cierto, aparte tengo que recordarles, señores, que la Mesa Reñoña, Amos del Universo y todo el contenido de un servidor está disponible en Spotify, en el canal oficial. Ahí está el código QR con el que usted puede llegar al canal oficial y estamos muy contentos porque ya el canal está en tercer lugar en los podcasts más escuchados. Gracias a ustedes, señores. Y vamos por ese primer lugar. No, no sé, al chile no sé. O sea, honestamente, con que nos escuchen ya estamos chidos. No es como que te pagan más por estar en primer lugar. Entonces, no se apuren, pero... Imagínate a mí. Para que ahí con el código QR disponible en Spotify, solo hay un canal oficial. El otro es de música, ¿ok? Este es el de contenido. El otro es de música. Ahí está, mira. Todo el tiempo escucha Franco Escamilla, disponible en Spotify. Güey, hay una canción que grabaste que no has subido. Súbela ya, puñeta. Es que la canción no es mía. O sea, yo fui invitado y hasta que la persona diga, se va a subir. Dile que la suba ya. ¿Quién es?
No te digo, güey, mamando. Déjame le digo, es que está muy buena, güey. Al chile yo la escuché, güey, y sí me... Y tiene... Me bajó, güey. .75 segundos. ¿Y ya hay video? De Lobo López. ¿Cómo se dice? Cantando reggaetón. Al chile está bueno, ¿no lo has escuchado, mole? No. Al chile sí, güey, esa está es la rola buena. Pero la que sí he escuchado es la canción de compadre Chico. Eso. No era necesario. No era necesario. Solo en YouTube, en el canal de Sergio Mejorado. Próximamente en cassette. Estamos así haciendo los trámites, que es un LP. Pedo por licencias, tracks. Pero ya se supone que en Spotify va a estar la próxima semana. Se supone. ¿Y ya tienes la licencia? Sí, ya. ¿Es de chofer? Sí. Okay. ¿Se está disponible para ir a dar serenatas? Claro. Spotify pone YouTube. No, digo, un poquito más de datos, pero. Sácalo en cassette, güey, porfa. Ok. Yo amigo, mi grabadora, doble casetera, güey. Ok, ya. De hecho, se lleva la persiana. Para asomarse. Pero ahora lo verán porque estamos de hueva. Mira más qué belleza. Muerte de envidia, Shakira. Charly Sa. Ni Karol G se atrevió tanto. Muérete qué empinado se ve, papá Pitufo. Era esa colmada. ¡Ay! Era Papi Tufo, eran los de Avatar. ¿Cuántos cambios de ropa? Ah, esa es la escena de Eminem. Cuatro cambios de ropa. Ahí está. Uno. ¡Ay, qué chava! La camisa de Franco Escalderada. La camisa de los 300. Gracias. Sí, bien, bien, bien. Gracias a la tienda. Me gusta, ellos son desgraciados. Algunas cagadas. Gracias a la boutique. Yo le di like, güey. Yo también lo vi. Yo ya lo producí tres veces. Sí te ves la como Karol G. Eso. Ah, como Karol G. Mi mamá me dijo que estaba muy chido. Trae la camisa a los 300 años de la mesa. Rellena. Gracias a, al tiro siempre con el gato, bien. La ropa oficial. Bueno, si yo checo mejor, ¿pero usted nota? Traemos tres notas, pongo en la mesa la que ustedes quieran, ¿va? Yo quiero una de barbacoa. Mamadora, la en verga. Tu opinión, ¿cuál es la más chida? Todas también. No, mejor ponlas en la mesa. Están los Óscares, está, bueno, ahí te va. Resulta, está el Mundial de Béisbol de Estados Unidos contra México. ¿Va? ¿Qué juegas? Y donde se esperaba mucho menos de México y va bien, le ganó, me parece que. ¿México es bueno en béisbol? Pero Estados Unidos mucho más, pues está en la Liga Mayor. Y ayer le ganaron 9-2 al equipo de Estados Unidos. 11-5, ¿no? 9-5, sí. 11-5. 11-5, ganaron. El equipo mexicano de béisbol le ganó el Mundial de Estados Unidos. Sí. ¿A quién le ganó? Disculpa. A Estados Unidos. En béisbol. A la selección de Estados Unidos. Sí, señor. Sí. Ah, no, perdóname lo escéptico, pero ¿es la selección la chida? Sí. Sí. Es que yo no sé de béisbol. O sea, es que es mundial. Yo tampoco. No te sé preguntar qué jugador. Es que, ¿sabes qué pasa? Que también en la Liga Mayor hay mucho latino o mucho. Ajá. Que es la que le hace importante a la Liga Mayor de béisbol. Pero Estados Unidos siempre ha sido potencia en el béisbol. En este caso, en este Mundial, le ganó. México ayer a Estados Unidos. Aquí. ¿Y también es por grupos? Creo que sí. Sí, es por grupos. ¿Qué equipo mandamos? Ya ves que de repente van los el grupo naranjeros. La no, es una selección. Ahora ¿no? Sí hicieron selección, no es como la del no Caribe. No, como la del Pacífico. ¿No? ¿Cómo se llama? No, la del Caribe. La del Caribe, que va a un equipo del Pacífico. El equipo campeón de del Pacífico. Y va al torneo del Caribe. Oye, es que también, por ejemplo, hay mundial de básquetbol y los gringos mandan a, no mandan a los chidos, o sea, mandan acá a la banca, ¿no? A veces sí los han mandado. Sí, depende. Es que depende si la estrella. No, aparte también depende si la estrella en turno tiene la edad para cubrir el mundial. O sea, porque. ¿El de básquetbol? Sí, los de básquet. Ajá, tienen. La mejor del Barcelona cuando mandaron al Ring. El español, ¿no? Sí, el verdadero. Y luego fíjate que hubo. Hay un reportaje en Netflix hablando de. Luego fue otra con Allen Iverson y LeBron James y valieron pito esta selección, creo que en el. No sé si 2000 o por ahí, y que agarraron pilas para volver otra vez a ser campeones, pero sí, Estados Unidos le ganó creo que Rusia y Argentina le ganó Rusia, total. Pero bueno, es otro tema. Aquí el, sí, aquí el rollo es que hay un... ¿Quiénes son nuestras estrellas mexicanas? No tengo ni puta idea. Es que ya todo ha cambiado, güey, porque ya ves que están diciendo, vamos a macanear, ya estamos macaneando. Ah, sí, es un término que hasta lo dijo el presidente. Dijo nuestro presidente, hay que macanear. A que le gusta el béisbol al presidente, ¿no? Macanear es pegar con el bat. Sí. Sí. Okay. Hay nacionalizados, ¿no? Sí. Fíjate que hay un cuate de raza negra, mexicano, que esta es la nota que se hizo tendencia, porque el cuate saluda a todo mundo. Y van perdiendo en Estados Unidos. Y el catcher de Estados Unidos, que se llama Will Smith, es un homónimo. Nombre de otro negro.
le quieres chocar la mano y el catcher sordea. Lo sordea. ¿Por ser negro? Sí. ¿O sea, por ser mexicano? No, no, ellos sí se conocían. ¿Qué dijo? Ah, no sé por qué odiarme. Ellos jugaron juntos. O sea, sí se conocen. Pero se hizo tendencia. Se acabó el vato porque iba perdiendo, iba perdiendo. Pero qué cagado es que un mexicano de raza negra saluda al... Es que él es cubano. Es naturalizado. Dicen que el vato come frijoles con pollo frito. Dicen que el vato se llama José Smith. O sea, le cambiaron Pepe, el nombre. Pepe Smith. Tú dicen, te vas a llamar. Dicen que el vato picha todo. ¿Cómo? Entonces no quiere. Si se echa la barda, chocando puños con cierta gente y cuando va con el catcher, de Estados Unidos no lo saluda. Ok. Entonces se hace como un rollo como de discriminación racismo. O racismo. Es que también, si a ti te cae gordo un vato de color y lo mandas al caño, la gente va a decir, eres racista. Nah, me cae gordo porque me cae gordo él. Sí, güey. Y luego da un matazo, ¿no? Sí, fue cuando le responde con... De hecho, metió varios hits. Sí, este chavo. Ah, saca rolas, chido. Te cobro los tazos bien fuerte este muchacho de raza negra, mexicano, cubano, mexicano. Pero se hace tendencia por este rollo de no lo saludarlo y aparentemente se acusó de racismo. ¿Metió home run? No, no, pero se metió hit, ¿verdad? Metió varios hits. Varios hits, o sea, ¿no sí. dio dos cuadrangulares? No, ese fue Joey Menezes. Ah, okay. ¿Tú sí ves el mismo? ¿Quiénes son nuestras estrellas mexicanas? Yo creo que Julio Urías como pitcher y Joey Menezes. ¿Qué hace que juega con Dodgers? ¿Dónde juega? Julio Urías es con Dodgers. El pitcher. Okay. Cabrón, que ya ganó la Serie Mundial. Acaba de ganar, ¿no? La Serie Mundial pasada. Ok, ya es campeón. Con Dodgers. Es mexicano. ¿Y el otro? Y eso, y tiene un problema, ¿no? Pues... El otro también es mexicano, pero mexicoamericano, naturalizado. Yo está la lista del roster. A ver, Erubiel. Ah, cómo no, Erubiel, la chachita Armenta. Ese güey. Carne asada. Bueno, para los asados, sí. Manny Barreda, Víctor Castañeda, Luis César. Taiwán Walker es de Catepec. Henry Rubén Garner. Sí, Taiwán Walker. Me dice ahí, Jojo Romero. Me la juego a que el papá de Taiwán Walker le gustaba Star Wars, un pedo así. El Jojo Romero, ¿ya lo viste? ¿Dónde se va? ¿Jojo? Ese puede ser el catcher, güey. Mándese a zonas vergas, pero pues... Ha de ser mexicoamericano. Yo sí tengo una cosa con el béisbol. México siempre es muy futbolero. Y México, digo, sí se apoyan todos, pero siento que, me gusta el fútbol. Apoyan más el fútbol y menos, pues, alegrías nos dan. Cuando México es una potencia en béisbol, tiene muy, y lo que es, para los vergazos, los mexicanos, o sea, en boxeo, y ahorita el UFC. Ya tres campeones. Dije, ¿no será que nos metieron? Sí, Alexa. Pero digo, ¿me das cuenta que el mexicano está abajo la última? Es que la apostó una lana, no, hombre, gané, güey. Dicen que, o sea, el mexicano nos damos cuenta que... Alexa, no, es otra Alexa. Son muy buenos por los gargantos. Sí. O sea, el mexicano... De hecho, la ley ya no estaba... Lo que es pelear, robar. Sí. Bases. Robar bases. Sí, robar bases en el béisbol. Oye, es que dice que cuando pichaba el vato aventaba una tuna, güey. Bueno, tengo una cosa para el básquet también, ¿eh? Últimamente para el básquet, México acaba de pasar al mundial de básquetbol. ¿Sí? Le ganó Uruguay y ganó campeón. Perdona mi ignorancia, pero desde Nájera que no recuerdo un basquetbolista mexicano que... Ahorita que está un cuate que... pero lo que pasa es que no juega en NBA. Se llama Girón. Es un chavo... Fito. No, no. Playa. Gabriel Girón. Gabriel Girón, y este cuate es como la estrella. Es que además se va a agarrar, pero el vato así hace unos giros. Siempre se pelea contra el colorador. Y para Tochito también, ¿no? Para Tochito, claro. Pero las damas en mujeres. En béisbol nomás los chavitos han quedado en campeones, ¿no? Dos veces. Los de Williamsport. Fíjate, dice Jorge Irán, Joey Meneses es de Culiacán, al igual que Julio Urías. Urías. José Urquídez de acá de Mazatlán, perdóname. Es que el Pacífico tiene pinches basquetbolistas. Y que el negrito se llama Randy Arozarena. Fuimos al... ¿El de Tomateros, al estadio? Los Tomateros, Venados, los de los Naranjeros. Pura pinche raza buenísima para el béisbol. Sí, la del Pacífico sí está cabrón. Y pinches estadios. Sí, digo, aquí los Sultanes también tienen buen estadio, pero le meten... Y aparte que Sultán está participando en las dos ligas, ¿no? Sí, la del Pacífico y la Nacional también. Ah, chica, se puede. Sí, es que solo duran 6 meses cada liga. Tienen pocas temporadas que lo hicieron. De hecho, ya llegaron a una final. Pero a mí lo que se me hace medio cruel del béisbol es que los partidos como de playoff, por así decirlo, se juega a 7 juegos. Son 7 juegos.
¿Qué putiza? A ganar cuatro. Ahora acaban de cambiar. Son cinco que gané cuatro. Sí, sí. Son tres y dos descansos. Dos. Tres, un día de descanso. Dos en un lugar, tres en el otro, y luego sí, pues sí. Ahí es que los dos no están cansados, ¿no? ¡Oh, chingado, no, güey! No. Sí, o sea, no, no dudo que los demás sí tienen tantita hueva, pero el que está lanzando el pitcher, sí, wey, se está puteando. Y el catcher, güey, donde está en la... En sí tiene las rodillas esas cagadas. Sí, güey. Y ya se le salió el calcetín más de una vez. Ahora acaban de cambiar las reglas del béisbol en Estados Unidos. Ya el pitcher tiene cierto tiempo para pichar. O sea, tiene ciertos segundos entre pichada y pichada. Y... O sea, ¿más tiempo o menos tiempo? Le sacan la amarilla. Sí, ese sí, tiempo. Tienen que hacer menos segundos. Güey, a Chile los que más se aventan un tiro son los beisbolistas, güey. Siempre los futbolistas nomás se empujan. Sí, los beisbolistas sí. Se vacían las pinches canciones. Se pelean una cada 15 partidos, güey. No, por eso, pero se pelean. En el fútbol no se pelean, güey. No se pelean. Su casquito y sus guantecitos. No, no, no. Sí se aventan un tiro los beisbolistas, güey. Es que los pelotazos. Un pinche batazo. Te decía que entre pichada y pichada son 15 segundos si no hay hombre en base. 20 segundos si es hombre en primera y creo que 30 segundos si es en base. ¿Te cobran el importe o cómo? No, no, es en base. De en, si es tu compa, te los presto. Dejas depósito. Ah. Y si estás en este inning, ya van a poner hombre en segunda. Empezando la no mames. A partir de esta. Si temporada. Estás en extra innings. Sí, sí, son 9 entradas. Estás empatado. Antes empaba desde cero. O sea, estás empatado. Y ahorita ya por todas el rollo de que hubo un juego que duró, no sé si 7 horas. No, más, güey. No, es que yo tengo camaradas que han ido con su vieja al béisbol. Yo. Y terminando el béisbol, ya cortaron. No. O sea, se terminaron las... creo que la vieja... No aguantaron tantas horas. Aguantaron, cortaron. Creo que el vato ya andaba con otra vieja en la última entrada. Ya, a mí sí me tocó un juego de sultanes que se fueron extra innings. Y fue un juego de como 7 horas en total. Salí, yo cuando estaba morrido jugaba al footbase, güey. Y si la pinche pelota... Era de niñas. El footbase, güey. Hay cuenta que yo estaba morrido, güey. Y luego la pelota era de un morrido que me cagaba el palo, güey. Y yo era bien cagaleras. Y luego me la pichaba y la quería volar, güey. Y luego el morrido me decía, ¿tú la quieres volar mi pelota? Y le decía, no es cierto, se fue para allá sin querer. No, man, yo nunca fui bullying, güey. Al chile, güey. Jamás le pasé de chorizo con nadie, güey. Yo no me pasé de lanza, güey. Pero a mí me pasó que desde que tus papás te uno gordillo que siempre te metían a todos los deportes a ver qué pegaba, que no pegó nada, solamente pegó el bote pateado el Tecate, que fue el que me gustó, pero entré a jugar béisbol. Es que empezó con el pulgar a hacer así. Espérate, güey, se va para. En el béisbol entré y gordillo, órale, pues de fielder. Y ahí me di cuenta que tenía mi pie ya tismatito porque va, pelota. Y luego la molé. Vergas en el ojo. Y yo llegué a la escuela y dice, ¿qué te pasó? Y yo, el ojo, que no, me agarré vergazo ayer, güey. Pum, traía todos los vatos. El vato me descontó. Dijo, se llamaba Wilson el vato, porque. Spalding. Spalding. Spalding, aquí está marcada. Ahora te va a tener unos anillos en forma de cruces. Pero, en tu opinión, señor Sergio Mejorado, ¿estás de acuerdo que no está obligado el catcher a saludar al beisbolista mexicano? No. No está obligado, estamos de acuerdo. ¿Qué? Y menos si va perdiendo. O sea, ajá. Sardín, está sagrado, güey. Entiende uno la ardidez, pero también nada le costaba nada más poner el puñito. Claro. Sí, o sea, oye, yo tengo una actitud deportiva, ¿no? ¿Quién fue más esclavo, güey? ¿Los morenos o nosotros, güey? En nuestros antepasados. Yo creo que los morenos. ¿Quién sufrió más de eso, güey? En África. ¿Esclavitud? Porque nosotros no estamos así como que en ese rollo, ¿no? O a lo mejor. ¿Nosotros sí, quiénes? ¿Los indígenas mexicanos? Sí, güey, o sea, fuimos esclavos también. No. Claro. O sea, sí. Nosotros no. Esclavos, güey, claro. Los aztecas tienen esclavos. Por eso, yo sé, o sea, también los fuimos importaban. Mucho tiempo esclavos, güey. ¿Crees que nosotros todavía traemos resentimiento de nuestros antepasados, güey? Es que sabes que hay... ¿Cómo te La historia indica... A mí me vale verga. Es que cuando dicen nosotros, güey, nosotros somos una combinación de indígenas con españoles, güey. Entonces nos tocó toda esa chinga. Yo me han pedido Mesa. Mesa. Mesa es español. Mesa, que más Mesa es español. Sí, es español. ¿Todos los apellidos? Sí, pero aquí el tema es, o sea, los indígenas sí fueron esclavizados por los españoles, pero... ¿Por qué haces los indígenas apuntando hacia ellos? No, porque lo que está diciendo, nosotros como indígenas, no somos indígenas. Somos ¿Usted, porque ustedes, se llama Cuauhtémoc ustedes Pintuá, los blancos? Tú no pasarías como indígena, checo. Ustedes los blancos. No, y ustedes como... tampoco, güey. ¿No? No. ¿Cómo no, güey? No, somos... Mira, güey. No me entender, güey. Güey, yo parezco un pinche jaguar, azteca, güey. Al chile yo sí, güey. Quiero vestirme acá como azteca, estar bien mamado, güey. Te pasaba zapán. Como malo, güey. Como mamado. Me quiero decir como azteca, güey. Como... estás bien, güey. Así como unas pinches plumotas. Yo acá, te veo, güey. Yo soy indígena. Al chile yo soy orgulloso de ser indígena, ¿por qué no, güey? No, no lo estás. Al chile nos aventaban un tiro antes, güey. Bien machín, güey. Yo sí estoy orgulloso de ser indígena, ¿por qué no?
Porque ahora indígena. Yo me siento bien, güey. Somos una combinación. Y fuimos esclavos. Y a mí me da orgullo tener un hermano indígena. Sí, no, lo que dice el señor Checo Mejorado, somos producto del mestizaje. Uh-huh. O sea, no somos. Nadie es sangre pura. Entonces, no, nadie es ni 100% indígena. Ni la. Esto es algo. Ay, güey, no sé por qué. Digo, se puso muy de moda. Curiosamente, más en mujeres, en TikTok. Que te cuentan una historia que para mí. Que son ficticias varias, ¿no? Que típico que alguien me empieza a hablar en inglés porque dicen que no parezco mexicana. Y siempre me ha dado morbo. ¿Cómo es el mexicano? ¿No? O sea, esa gente que dice, a mí siempre me dicen que no parezco mexicano. ¿Cómo es el mexicano? Sí, ponen como un prototipo. Ajá. Imagen del porque ahorita está cabrón poner un arquetipo. Hay como mexicanos de todos los colores. Sí, por ejemplo, tú no eres americano. ¿Cómo es el americano ahora, va? Hay chingo de colores en americanos, ya, güey, hacen todos. Pero la glosa, pues es güero. Ahí de repente te ves un vato, güey, con un pinche nopal en la cara y es americano, güey, curioso. No, ¿sabes cuál es el objeto cuando son tercera generación de padres mexicanos? Que tú ves al morro, pinche corte, vendedor de agua a la michoacana, y el vato no te habla español. Sí. Y dices, a ver. O sea, lo más que he visto en Estados Unidos es la combinación. O sea, que ves papás negro con güera y los chavitos así como café con leche, como ¿no? Si fuera... Hay otra combinación más rara. Caramel macchiato. Que el papá y la mamá son blancos, pero el hijito es negro, güey. Y dice la señora que sí se puede. Sí se puede, pero que... Y pensar lo contrario es misógino. Y que el compadre es moreno. ¿Por qué mi hijo tiene el pelo como si fuera un micrófono? Moreno y de ojos rasgados, güey, valió mal. No, yo una vez vi una combinación de una güera gringa con un japonés y sí los niños estaban medios raritos. Sí, no, no está buena la combinación. Bueno, hay, no me acuerdo qué comediante decía, comediante mujer. Ah, no me acuerdo, perdónenme. Que ella sostenía la teoría de que los hijos mestizos, o bueno, mixed, decía el término, eran más bonitos que los puros, por así decirlo. Que si tú mezclas, no sé, africano con japonés, el niño sale muy bonito. Blanco con latino sale un niño muy bonito. Pero sale con un ojo rasgado y el otro no. No, 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 que sus facciones son bonitas. Y es que es la combinación de un chingo de genes, es ¿no? Es que, carnal, se la compro. ¿Sí? Porque hemos visto de repente un güey que tú lo ves y dices, tiene rasgos de raza negra. Uh-huh. Tiene los ojos azules. Uh-huh. Sí, y su cabello lacio. Ajá, pero... Y no es tan moreno. Y, a ver, voy a sonar bien puto, pero dice, se ve muy guapo el cabrón. Uh-huh. El güey este que si fuera un güey güero de ojos azules, a lo mejor no se vería así. O si fuera un güey totalmente negro, ¿sí? No se vería así. Pero la combinación, dices... O sea, por ejemplo, el chavo este que falleció, el de Milli Vanilli, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, Rob Pilatus. Era güero blanco. Este güey era combinación de una chava de raza negra con un alemán. No, ese era Pancho. Cuando era facciones medio negras, ojos azules, el güey estaba bastante guapo. Mamado. Nunca estaba una chingada, pero el vato estaba guapo. Dicen que la nueva generación dominante en los deportes es la que viene de uno de los padres negro y otro blanco. Uh-huh. Porque tienen la fuerza y la rapidez del negro y la agilidad de la persona blanca. Ahí lo leyó en Mentiras. Uy, tuve mucho miedo. Yo he visto videos y uno todos sabemos que la raza blanca es más ágil. Uno de ellos que dicen por el cual basan la teoría es Mahomes. Ah, la rola. Mahomes. Charlo Holmes. ¿Ese güey qué es? Es el quarterback ahorita. Me suena. ¿Qué es negro? De los Kansas. Campeón. ¿No es el que le ganó a los 49, Chucho? Sí. Ese fue Chucho, qué curioso. Ok. Sí. Bueno, algo más que se le agradece, chicos. Nada más se quedó y pues se hizo tendencia. Se hizo tendencia por este rollo de que aparentemente fue un racismo el que aplicó Will Smith a este. Así son los Will Smith. Es que se llama Will Smith. Ah, Cachete. Este güey golpeando gente en los Oscars y todo. Will Smith cacheteando. Sí. Bien. ¿Dónde te seguimos, Sergio Mejorado? Gracias, puedes seguir en Twitter como arroba Sergio Guimaco Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR, y mi canal de YouTube Sergio Mejorado, el canal de clips Sergio Mejorado. Llegamos a 10,000 en el canal de clips. De puros clips, ¿verdad? De puros clips. Mañana es la entrevista del Chef Herrera, fuimos a entrevistarlo, muy buen tipo. Y dejó así como entre hechos, si vuelve o no te ve Azteca Masterchef. Lo sé. Pues quién sabe, pero... ¿Quién sabe? Ahí esperemos, ¿no? Dijo, no. ¿Cómo le gusta a la gente ver programas donde cocinan, Yo. ¿Sí? Si no, no sé, con todo respeto, yo le adelanto un chingo. O sea, yo empiezo... Cuando juzgan. Ah, esto es lo que tienen que hacer.
y luego le adelanto todo, ah, sí que quedó chido. Uh-huh. Y ya, pero no disfruto el... El proceso. Ajá, el proceso, ¿no? Que le hizo ingredientes, que le... Donde la cámara está no corta, todo, no estorba y el tiempo acaban justo. Claro. Que faltan 10 segundos y el pollo está crudo y faltando 2 segundos ya está horneado y dices tú, ah, llega. Magia de la edición. Magia de la edición. ¿Puedo anunciar unas fechas? ¿Se sí, podrá? Claro, por favor. Este próximo viernes 25 de marzo estaremos en Ciudad Obregón en la Chuza Bar para que compren los boletos ahí con tiempo directamente al bar. Y el 24 de marzo, bueno, viernes 25 estoy en Ciudad Obregón y sábado 26 estoy en Hermosillo, Sonora, en La Gloriosa. Y luego jueves 30 estaré en Durango, en El Mojito, y viernes 31 de marzo estaremos en el foro Stand Up de Torreón. Muchas gracias. Y pendientes de Eventbrite, porque estamos 14 de abril en Atlanta, 15 en Chicago y domingo 16 en Nueva York. ¡Qué hueva! Hola, y gratis. Ya. Sí, de un evento. Pero es promoción, o sea, estamos promocionando ¿promoción? Lo, de, pura promoción. Lo de la canción. Esperemos que les guste. La de no era suficiente. Necesario. Ahí está, perfecto. Gracias. Yami, ¿por qué la gente dice que estás embarazada? Pinche Franco, la estás ofendiendo. Déjenme wey. Dar mi noticia a gusto. Cállate que mi mamá me dijo el domingo. Es que tengo una amiguita. Yo voy a una iglesia los domingos y tengo una amiguita que se llama Sofi Donoso, influencer. ¿Cómo se llama? Sofi Donoso. Donoso. Y mi mamá ya me está exigiendo, ay, mijita, tráele unos primitos a los niños de Sofi. Pero mi mamá anda bien así de... Que ya quiere ¿Quieres ser abuela? ¿Quieres ser abuela? Estás en buena edad para ser mamá. Y le digo, ¿me lo vas a mantener? Sí. Bueno. Dile, ya lo estamos practicando, pero todavía no. Estamos ensayando para que salga bonito. Claro. Todavía no, tengo proyectillos que hacer primero. Eso chingona. Proyectillos. Hay que hacer la supermalteada. Mira, si te juntas con un negro, puedes salir como sí, mi novio, sí, Mahomes. Mi novio está carbonizadito. No, pero moreno acá, pitón. Ay, ese bueno, sí. ¿Me lo juras? No me gustan los güeros, irónicamente, no me gustan los güeritos. Eso es racista. No sé. Bueno, o sea, es que pregunté porque están diciendo que estás embarazada, pero bueno. Se me pancilla. ¿Dijiste algo, güey? Se me ve pancilla. Yo sí pensé que era por eso y dije, a lo mejor no han cagado los frijoles. Es que últimamente me ponen mucho que si estoy embarazada que porque se me ve panza. Y yo, bueno. Ah, okay. Es que es la edad. Ese tipo de ángulos caga, para mí también se me ve panza. Estoy en volumen. Estoy en volumen, muchachos. No, nuevos proyectos, espérate. Póngase el Diu. Sí, todavía no. El bueno. Diu. Las fechas ya están anunciadas, las redes sociales, perfecto. Señor Omar Castelo, ¿preparó usted nota? Creo que sí. ¡Ea! También traigo tres notas. ¡Qué hijo de... No, una muy interesante, fíjate. Descubren que algunos monos utilizan piedras como juguetes sexuales. ¿Cómo te has jalado con una piedra, güey? ¡Qué curioso! ¿Se las meten en el culo? La conducta fue detectada en un grupo de macacos de cola larga que viven en Indonesia. El trabajo arroja pistas sobre el uso lúdico de herramientas en especies salvajes. Sí, utilizan sus piedritas para tallarse sus cositas, para masturbarse. ¿Se sacan filo con una piedra? ¿Sí quiere decir que Jorge sigue siendo curioso? Oye, ¿existía la piedra pome? No sé, güey. Para los pies. Pero ha de raspar feo, ¿no? Yo creo que una de río, ¿no? Sin arruguitas. Sí. Una de río. Oye, pero el mono masculino, o sea, el que se la... Sí. O la mona dos, se dos. Mete piedras en el ¿También culo. ¿También las changas? También las changas. Órale. Y yo creo que los macacos están de liberales, los macacos machos, experimentando con... Perdón, no, mamador, pero especifica si es el macaco reu. No. ¿Por qué? No es especifica. Leí que es el que usan como para experimentos, que es el que se parece más a nosotros en ciertos comportamientos. El macaco reu. ¿Macaco reu? No, ajá. Aquí no. Y dije, sí, también se la jalan. Sí, es que sí, ahí te va. ¿Cuál es ese? Perdón la ignorancia, el macaco entra entre chimpancé, orangután. Mira, puedes poner una imagen del macaco gelón. Reu. Reus. Los que tienen las nalguitas pelonas. Ya. No, ese es el... Es mi jefa. Es mandril, pero también sí, el macaco. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? Cristian. ¿Quién habla? Yo, ¿qué pasa? Ay. ¿Qué pasa? Otra vez. Pásame a Cristian. ¡Soy yo!
¿Qué pasa, ma? Amor, ya vístete. ¿Qué te hocico? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? Pásame a Cristian. ¿Qué soy yo? ¿Te estoy diciendo? Tú eres Cristian. Ajá. No, tú no eres. Está bueno que no hablo seguido con él, pero sí le conozco la voz. Amá, ¿qué quiere? Cristian no me habla así. Ah, ¿le hablas de tú, de usted? ¿Qué quiere? Él me dice. ¿De qué? Amá, ¿qué pasó? Dile, ma, ¿qué pasó? Por eso te estoy diciendo, ¿qué pasó? Me estás diciendo que qué quiere. No, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Quiero hablar con Cristian, tú no eres Cristian. ¡Que soy yo, te estoy diciendo! Pásamelo, por favor. Chihuahua, ¿qué vas a tallar, hombre, para hablar con Cristian? A ver, ¿qué pasó? Sigues tú, menso. A ver, ya se lo voy a pasar. ¿Qué pasó, mamá? No es mala garganta y... Me comí una tortillita con salsa ahorita. ¿Es mafioso qué? Hombre, pásame a Cristian. No se crea, mira, somos de Technologic Monterrey y estamos arreglando su celular. Cristian no lo dejó, se le estrelló la pantalla, nomás que ya se lo arreglamos y ya lo dimos de alta. Pero estamos checando unos packs que tiene aquí, pero todo bien. Ah. Ya solamente traía cerilla en el auricular y encontramos encontramos frijoles en el área del cargador, traía un frijol charro. Pero todo bien, señora. Eso díselo a Cristian. Oiga, señora, ¿le puedo decir a usted, ya que lo vea, me puede mandar un saludo, Cristian, a Pollos Esteban, salsa y totopos gratis, más que manden un video así. Espérame, ya llegó Cristian. ¡Eh, Cristian! Ya está tu celular. Déjeme, te lo paso. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Cristian. ¡Soy yo, mamá! ¡Pásame, Cristian! ¡Ahí va! Oye, por ahí anda Alfonso, Cristian. ¡Nah, ve! ¡Anda de cagaleras, ma! Pásala, Poncho, pásala, Poncho. ¿Dónde? Sí, mira, anda de cagaleras allá con la vecina, ya sabe. ¿Cómo estás, suegra? ¿Quién habla? Pues su suegra, digo, su nuera. Mi suegra. Suegra, quiero migas con huevo al rato. Chilaquiles será, yo no hago migas. Chilaquiles. Lo que le salga no pasa nada, yo le enseño. ¿Quiere que le pase a Cristian? Sí, por favor. Bueno, espérame. ¿Quién hable? Aquí está mi cuñado, espérame. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mijito? No. Es que a mí sí me quiere, güey. ¿Qué fue, mamá? ¿Estamos en el programa? ¿Ya puedes hacer algo? ¿Qué? Ay, no, está bueno. No, es que no me acordaba que estaban en el... Siete años haciendo el programa. ¿Cómo es hijo pendejo? ¿En esa mamá? ¿Cómo le... Oye, Cristian. No está, no sé con dónde anda, creo que andaba con un vato. Otra vez. ¡Oh! Ya, yo sí quiero saber. ¿Qué pasó, ma? Oye, mijito, pues es que, ¿para qué llevas a...? ¿Para qué quema? ¿Para qué llevas a lavar la ropa a la lavandería si yo te la puedo lavar? ¿Eh? Ah, no, eso sí. Paso, tienes madre. No pasa nada, ma. Es que yo ahí me la lavan, tú tranquila. Ya, ma, déjame grabar, estoy en vivo. Déjame grabar, estoy Oye, en vivo. Te va a decir unas palabras, Franco. ¿Quién? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás, Franco? Nada, estamos aquí en vivo, como todos los lunes. No se apure, señora, usted puede hablar cuando quiera, no se preocupe. ¿Necesita algo con urgencia para que Cristian le atienda el teléfono? Ah, bueno. No, dígame, si le urge, no hay bronca, no pasa nada. ¿El maricón que me atendió el otro día? No, sí, no, yo no fui. ¿Quién fue el otro maricón? Acá le paso a su vástago. Gusto en saludar, señora, cuídese mucho, Dios la bendiga. Igualmente, bye, Franco. Bye. Ahí lo mismo, mamá, échale.
Mamá la pa, pa, la, pa, eso. La ropa. Mi mamá se me hubiera confundido, la verdad. Le gasté toda su rara. Con la mole. Esas sí son mamás, las que conocen la voz de sus hijos. Sí. No, luego. No, qué chingas. De volada sacó a Poncho. De volada, sí. Mijo. Pero bueno, el macaco. Tenemos ya la imagen del macaco. El macaco. A ver, tenemos la imagen. Ese es el macaco. Es el macaco gelón, es el que. Se... Oye, qué huevotes, ¿eh? Gracias. ¿Son sus huevos? No. El chango. Macaco, el macaco. No, y si los tiene rojo, pero en piel. ¿Son los huevos o los huevos? Se parece al Miguel. Está recargado de los huevos. Bueno, ese es el macaco rey. Es el macaco. Y esto se me hace... ¡Pon la foto! ¡Pon la foto! ¿Qué, güey? Son hijos de puta, güey. Gente de los cinco. Se me hace interesante. Porque ahí te va. Esto ya es alucine mío. ¿Ok? Ajá. No mames, mi carnal. El Cristian, pero acá en versión aesthetic. Que ahí te va. Según esto, los dos animales más inteligentes, aparte del Homo sapiens sapiens, serían los delfines y ciertos tipos de simios o chimpancés o macacos, entre ellos el macaco reus. Lo cagado es que los dos animales más inteligentes, o que su inteligencia está despegada del resto, se masturban. Sí. Ajá. ¿El delfín se masturba? El delfín se masturba y el mono se el masturba. El de Miami es el grande. Entonces, me llama la atención como que sí es parte de la inteligencia el descubrir el onanismo. Ey, han salido perros placer, que también, güey, ¿no? Le hacen así, güey. Yo he visto de esos macacos, pero yo he visto esos macacos que la macaca se la jalan. O sea, de que se la está jalando. No, la macana, ¿no? No. O sea, yo he visto videos donde... O sea, que la hembra... No, no me masturo con eso, pero he visto videos donde... No? Que... Hasta macaco es hombre de compadre, déjeme se la jalo. No, ah, sí. Pero la mutua. La mutua. Los perrillos se soban sus huevillos, va, güey. Todo el mundo nos sobamos una rascada. No, hay animales que se chupan los huevos, ¿no? Los que alcanzan. Las perras. Y dos, tres actores. ¿Tú crees que si no la alcanzaron? Yo no me la chuparía si no la alcanzaron. Oye, las cucarachas sí cogen, güey. Yo nunca he visto. Las cucarachas cogen. Tienen que coger, no las cucarachas, güey. Sí, no, wey. Ponen. Ah, no. No, ponen huevos. ¿No? No, sí ponen huevos las cucarachas. Pero no sé cómo se enfermen. Como las cochinillas, ¿no? O sea, ¿cómo? Una encima de otra. Ah, que son de que pégame. Cochinillas, no cochinatas. Ahórcame. Sí, se la escupen. Ahórcame y escúpeme. Dijo una amiga también ponía huevos, pero morados. Que pone huevos y luego entra a fecundar el macho. O sea, que no hay penetración como tal. ¿Los pescados? Los peces, ¿verdad? Sí, los peces. ¿Los caballitos de mar también? Los caballitos, el macho se embaraza, ¿eh? El caballo es el que se embaraza. Sí, pero él se embaraza el ¿Pero macho? ¿Por qué se embaraza el caballo, güey? Yo no los diseñé. Es que, ¿por qué? O sea, todos se embarazan. Los hackearon, los hackearon. De hecho, pero aquí la pregunta es, ¿se embaraza o se deposita solamente ya fecundado el producto? Sí, es mi duda porque... No sé. La caballita mujer, pues, no tiene pico, ¿no? O sea, ¿cómo dejan a los bebés adentro del caballito macho? O sea, a lo mejor el óvulo le pasa... Bueno, o sea, ¿qué? El óvulo del caballito, de la caballita de macho. ¿Y en ese caso qué? ¿Cuál es la función de la caballa, entonces? Pues poner el óvulo. A ver, si alguien se sabe la reproducción del caballito de mar, nos puede dar cátedra, por favor. Pero no, bueno, es que siempre andan pegados. Se masturban con piedras. Se masturban con piedritas. Eso quiere decir que están, sí, evolucionando para ese tipo de aspectos. Creo que los delfines también se masturban, pero aquí lo curioso es que con ya corales, están... ¿no? Con rosándose con otras con cosas. Con estrellas de mar también, sí, creo, con ¿no? un tipo de con lo que se encuentre. En la chompa. De hecho, los delfines se violan real, otros, y la mitad del cuerpo que queda... Sí. Lo jompean. Sí. Cada vez que hagan un Nemo 2 y que salga así una mantarra y lo, ay, viene este delfín. Bueno, hace mucho vi un reportaje, no me acuerdo en qué país, no quiero quemar a nadie en específico, pero pescadores que estaban matando mantarrayas, o sea, porque se las cogían, porque argumentaban que la vagina de la mantarraya se parecía mucho a la de la mujer. Ni siquiera sabía que las mantarrayas tenían vagina. Pues tienen que tener algún beneficio. Con la boquita de mar, hembra, pone los huevos en una bolsa que tiene el macho en el vientre y los... Gracias, Animaniacs. Ahí está, mira. Ya. Ahí está, como un marsupial. ¿Puedo poner vagina de mantarraya para verlo? No. No. Me interesa. Sí, a ver. Pero, a ver, también le dicen mantarraya. Sí, cuando le sopa los que la mantarraya. También le dicen mantarraya, entonces no vaya a haber ahí de parecido. Pero es más bien cuando ya cuelgan los labios, ¿no? Que parecen aletas de mantarraya. Ah, yo me las sabía como roast beef. No, o sea, yo me las sabía como bistec.
Yo sería jamón. Se le salió el jamón a la torta. Jalón de pechuga. Que es cuaresma, güey. Pero yo no sabía eso. Un taco de labio. Y decía, oye, también hay ranas, se ¿no? Se parece y que huele igual. Pero bueno, se masturban con piedras. Aquí, ah, aquí sí lo interesante. Sí se parece un montón a la vagina de la mujer. No, esa es tu foto. Y la boca también. No, no te vas a sacar. Esa es tu foto. Es tu pack. Es mi pack. Bueno, a ver, puede servir para los dos lados, muchachas. Háganle zoom a una mantarraya y cuando les pidan el pack, mandan esa. Claro. Oye, es que también hay muchas cosas que se parecen al pito. ¿Eh? Mira, los pitos, ahí está. Sobre todo. No, no, ahí tiene que haber. ¿Esa es una mantarraya? Sí. Ese es el la ese es un pinche consolador, ¿no? Tres cosas que se parecen al pito. Es un pinche plátano, un pepino, güey. Y un, no sé, güey, un pinche bad. Sí, que sea una manguera. ¿Sabes la diferencia entre un supositorio y un bat de béisbol? No. Ten mucho cuidado. uno, ¿qué es el pez pepino? Una onda así. Ah, cabrón. Que sí, que cuando siente en peligro suelta una sustancia blancosa, güey. Sí, okay. Sí, sí, ha visto. Okay. Sí, sabe que gente que cuando tiene miedo. Sí, sí. Sí. De hecho, sale. Se me hace, está el guapeche también. De hecho, el pez. ¿Ese cuál es? Se asusta y tira leche. No, el pez pepino creo que hasta los japoneses lo comen en así en TikToks, ¿no? Ay, qué asco. Y que le sale todo el. Esos pinches japoneses. Se traen enteramente. Hay algo que se comen que es como un caracol. Ándale. Y suelta. Sí, es ese, ¿no? Yo vi en Yacas. Y suelta. Yo vi en Yacas como que bucearon y agarraron ese pez. Esa, sí. Ese es, ¿no? A masturbarlo. Sí, güey, no. Se ponían como si ellos estuvieran masturbando con el bicho pez. Y al pez sale una sustancia blanca que aparece semen. Sí, que decía el güey que los traía. No les hubiera dicho eso. Saludos a la gente que está cenando. Buen provecho. Sobre todo los que están cenando cereal con leche. Pescado. Sí, pescado. O yogur. ¿De dónde? Algo más que hacer, señor Castelo. Nada más. Shows, ¿qué? Ah, shows, vamos a estar en Fresnillo el 7 de abril y en Zacatecas el 8. Es Fresnillo. Fresnillo. Y por el momento nada más. ¿En Fresnillo, no, Zacatecas? ¿Dónde? Fresnillo, Zacatecas, en el bar 788 en Zacatecas, Dios no me acuerdo. Bendiga. 788. Dios sí. Te bendiga. Ahí puedes conocer en Fresnillo la pista de hielo, de sus motos, de motos, de motos más grande de Latinoamérica. Sí. Uh-huh. Está bien perra. Pero yo no. Es un circuito difícil, uh-huh. Pero no se compara con la carretera de mierda que tienen de Zacatecas a Fresnillo, güey. Esa, ahí deben ser las competencias, güey. Sí, güey. Y es segura, ¿no? Es seguro, sí. Seguro que te seguro pasa, que tienes que pasar en chinga. Sí, no, saludos a la gente de Fresnillo y Zacatecas. Pero sí, ahí tienen la pista de. ¿Te acuerdas que fueron de los primeros eventos en Fresnillo que estaba todo lleno, media acá? Bendito bien, Dios. Bien, sí. Yo sí me acuerdo, güey. Que nos quedamos en un motel, güey. Sí, güey, ahí atrás de la pista, atrás de la pista. Atrás de la pista. Un motel. Y ahí. Fuimos a ver muchachos que andaban ahí uh-huh. Cogiendo. No, no saben. Con sus motillos y la madre. Está chido, güey. Ya. Esperemos que nos vaya bien ahí en Fresnillo, toda la banda de Fresnillo. ¿En el 780 y qué, perdón? 788 bar. 788. Qué chingón, güey. Saludos hasta chingón. Saludos hasta Uruguay, al mitocayo Franco Marroco. Los delfines se ponen un viaje molestando a los peces globo, dice Saúl Rangel. Sí, pobrecito. Se drogan. Chingado. Ah, ya. Es que tantas cosas que hay en el mar, ¿va? Que dicen que que estudian todo menos el mar y las profundidades del mar. ¿Qué habrá en las profundidades del mar, güey? Está cabrón saber, güey. Está así, güey. Imagínate, güey, pues que se metan, güey, a ver qué pedo. Pero no hay aparatos que aguanten la presión. Uh-huh. O sea, y no hay luz, güey. Dicen que hay animales que aguantan la presión y que pueden ver sin luz, pero que si llegaran a salir al exterior se mueren porque ajá. Están acostumbrados a la presión del agua. Sí, y luego, ¿cómo hay que inventar algo para llegar ahí abajo, güey? A nadie se le había ocurrido, güey. Sí, espero que ya con este comentario de la mesa, los científicos... ¡Pónganse pilas! ¡Oye, güey! Creo que estoy seguro, pero vi un reportaje que me ha metido como una sonda con cámara a las fosas marianas. Que son, no sé si son 10 o 15 kilómetros para abajo. ¿Le hicieron colostomía al Mariana? No. ¿Metieron un qué? Como un tipo submarino o una sonda se llama. Pero se mojó el marino y se empezó a hacer. Se hizo aguado. Claro. Oye, es que te pones a pensar. El pinche infinito, pues es acá. Inmenso. Es un table, ¿no? Es infinito. Más que nada. Sí, ya cerraron. O sea, la verdad, el infinito, pues es infinito. No, ya lo dijo Buzz Lightyear.
Pero el pinche mar, güey, ¿qué habrá, güey, allá, güey? ¿Sabes? Fuera de mamada, güey, lo impresionante es que te dicen que el universo es infinito, ¿va? ¿Cómo saben? Bueno, deja tú, y se expande. Sigue en expansión. ¿A dónde? O sea, cada vez... Que el Big Bang cada vez es más grande. Sigue en expansión. O sea, a lo mejor por eso es infinito, ¿no? Porque a lo mejor ya encontramos la manera de llegar hasta acá, sí, pero ya vivo más lejos. Sí. Pero, se va cambiando poner casas en García. Oye. ¿Qué? No, sí. Que te dicen, no, vivo en Cumbres. Eso es García. Cumbres expansión. Si eres García, ya no es Cumbres, no nos engañemos. Ya cuando no llega el Ecovía, ya tomo. Cumbres tiene dos sectores, lo demás ya son mamadas. No, ya cuando llegas al final de Cumbres que ya se ven como cactus, ¿verdad? No, que sales a jalar y hay cactus. No, ya a la siguiente esquina dice, vinimos a Saltillo, güey. Sí, ya es otro estado eso. Bueno, señorita Yami Roots, ¿preparó usted nota? Sí, bueno. Tengo dos. No, nomás traje una. Bueno, Marta de baile. De baile. Nos volvió a querer educar y les traje el video para no echarle choro. Quiso enseñarnos cómo se debe de pedir una mesa en un restaurante. Ok. Y bueno, si se puede poner el clip con audio, por favor, para... ¿Cómo pedir qué? Perdóname, una mesa. Una mesa en un restaurante. Si no tiene reservación. Elegante. Ella dice, si no tiene reservación y quieres pedir una mesa, así es como la debes de pedir. Y muestra el ejemplo de cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. ¿Cómo la puede pedir ella? Sí, ajá. A ver... Lo mismo llegar a un lugar. Buenas tardes, somos cuatro. No, no tengo reservación. Gracias. A llegar. Buenas tardes. No, no tengo reservación. Cuatro. Para ahorita. Gracias. O sea, con lentes se te dan mesa. Lentes y mamadora. Ajá, como con una actitud dominante. Para ahorita. Para ahorita. De que para ahorita. Oye, yo soy el hostess y me dices para ahorita y te garantizo que no tienes mesa. Uh-huh. En tu puta vida. Así. Yo le diría, dame 1500 y tienes la... Vamos, deberíamos hacer un experimento que llegue Morocco al Hollister y luego se ponga los dentes a ver si lo dejan entrar. Le van a decir, señor, váyase de aquí sin hacer ruido. No, van a... Yo a esa señora... Venga, pobre ciego. A esa señora le puedo enseñar a usar filtros. Porque ese filtro que tiene no le queda. ¿Será curioso qué filtro tiene? Tiene un pinche filtro así como de París. Necesita. Es que esta morra es fresa. Esta morra es fresa. Necesito un filtro así como de Londres. ¿Cómo llegar a esto a pedir unos tacos así y que no hay? Mira, si tú llegas a pedir unos pinches tacos bien mamador, no, tienes que llegar acá con toda la actitud, güey. ¿Qué onda, compa? ¿Qué tranza? ¿De qué son o qué rollo? Y ya el taquero te va a decir, güey, no, de bistec, de machacado, de huevo, de tripa, la verga. Sobre, güey, no, pues, ¿qué onda? Pues, una orden en greña. Después, hombre, pues, así, güey, pues, échame la miesta, Padre Santo. Y ya. Padre Santo. Güey, Mike. Mi Mike. Padrino. Bueno, padrino. Padrino. Oye, padrino. Marta de Valle está casada con alguien muy importante. No, creo que ella sí tiene descendencia, es de Costa Rica, ¿no? De Nicaragua. De Nicaragua, y creo que tiene ella es de Abolengo, ¿no? Sí, es de Abolengo. Y es que, mira. Es que le están echando. No, es de Abolengo, es de baile. Pero ahí me da. Perdón, tengo entendido que tenía. La ruca sí es de lana. La ruca. No, la señora es de dinero. La señora es de lana. Entonces, te da consejos, pues ella es de fresa y trae sus lentes y va a restaurantes finos. Pero no todos pueden hacer lo mismo. O sea, tú vas a un restaurante de fresa como cualquier mortal y si no tienes reservación te mandan a chingar. Él estaban atacando mucho porque tengo entendido que ella es pariente cercano de un dictador de Nicaragua. Cuando está el pedo de la dictadura, ella se va a Nueva York con la familia. Sí. Es donde aprende inglés y tiene un... No, es fresa y siempre los Oscars y todo. Pero ella era la traductora, ¿no? Los Oscars. Los Oscars de Televisa. Ella habla de su privilegio, güey. Claro. Porque yo llego y pido una mesa y me dice, ¡ya llegó el carpintero! Pero bueno, te voy a decir algo. Creo que ahorita es más probable que le den una mesa a un influencer de TikTok o de Instagram que tenga 5 o 6 millones. Mal vestido. Ajá. A que se la den a ella, haga lo que haga, ¿eh? Porque yo conozco a Marta de Baile, pero la nueva generación la conoce por estos TikTok. Uh-huh. O sea, el de las fundas para latas. Para cheve. Sí. Y ahora donde dice, háblale feo al mesero. No, le van a meter el pito a tu comida. Sí, claro. Sí, garantizo. Ay, vi un tweet muy bonito que decía, alguien sabrá cuántos gargajos se ha de haber comido ya Marta de Baile. Yo le puse gracias por el tutorial de cómo hacer que le escupan a mi comida. Sí, no, y es lo más light. Su postura es que si llegas con esa...
seguridad, que para mí es grosería, pero su postura es que si tú llegas con esa seguridad, aunque no tenga reservación, te la van a dar porque van a decir, oh, esta persona es alguien muy... Trae muchos huevos. Sí, y debe ser alguien con dinero. Tú debes de llegar así, ¿qué onda, padre? Una pinche mesilla, padre. La neta, no tengo reservación, güey. Señor, retírese, por favor. No, no, qué onda, güey. Una mesilla para Mickey Mouse. A un restaurante mamón no jala eso, güey. Por eso. En el centro, ¿quién sí? ¿Quién sabe? En San Pedro sí hay unos que, sí, güey, por ejemplo, si ves a alguien con dinero, de barrio, que los meseros o el gerente ve que tienes dinero, como que sí se ponen así al tiro de no, es que como que les tienen miedo. No, pero tú preguntas, ¿cuánto vas a consumir? Ahí te das cuenta. Pero no sé. A mí me ha tocado, en antros que te... No viste ni el menú. No, pero sí hay antros que así, sí, en una playa, donde llegas y... ¿Cuánto van a consumir? Y depende de lo que vayas a consumir, te dan la mesa. O sea, llegas, no, es que estamos llenos. Dijimos una feria de que vamos a consumir tanto. Y pasamos, está vacío el antro. Pero a ver, pregunta de ignorante. Yo llego bien chingón, ¿cuánto vas a consumir, güey? 100,000 pesos. Y adentro digo, no, no pidas nada, güey. O sea, pide un Bacardí. ¿Se vale? Wey. Se supone que te abren ya cuenta de los 50,000, ya los cobran y que de ahí te van. Y hay unos que te cobran antes de que consumas. Antes, o sea, de que, bueno, vas a. En la Ciudad de México, güey. Es tu pedo si te lo consumes. ¿Y si no me los gasto? Pues ni pedo, ya te apendejaste. En la Ciudad de México se pasa lanza. Yo antros en la Ciudad de México, como que llegas y te cobran antes de que te abran. Te cobran el cover y luego pasas a una siguiente ventanilla donde te cobran ahora sí la mesa. Oye, una botella de tal. Son como en los hospitales, sí, güey, 5 bolas. Te dicen, si quieres estar en esta mesa, que es donde no se te acumula la pinche gente, no está en la pista, el consumo mínimo es 3,000 pesos. Entonces llegas, pagas los 3,000 pesos, y es tu pedo si consumes 100 pesos o 3,000. Pero bueno. Hubo una claro, señora que había consumo mínimo y fue a la Profeco y le quitaron el consumo mínimo al bar. Es que es lo que yo iba a checar, o sea, ¿es legal hacer esas mamadas? No, es legal. Nadie denuncia, como quiera. Oye, lo que sí tengo que decir, hace poco fui a un restaurante fresón en San Pedro y cómo me caga. Yo a los meseros siempre he dicho, les doy buena propina, los trato bien porque te le pueden cabecear la comida. Sí. Y hay que tratar bien al mesero, digo, pues, pero oye, me caga los güeyes, estaba así, que le hablan al mesero, papi rey, me tocó un vato, papi. No. Papi, ven, te voy a cagar un tiradito de atún, oye mi rey. Oye, papi, güey, ¿por qué? Yo con ganas de compadre, eso es mesero, güey. No es tu papi, no es tu rey, no es tu. A ver, tu pilinguita. No sé, güey. ¿Qué? El vato le decía. Por rongo. Digo los cugururitos. No, el vato. Papi, oye, mi rey santo. Hombre, güey, con ganas de pararme de robo, vergas. Hay unos que chistan. Hermanito. Compadre. ¿Te tocó que te chistara? Yo sí, carnal. Amigo. Amigo. Pero, papi, ¿te tocó que te chistaran, men, cuando andabas mesereando? ¿Cómo te decían lo más mierda? Tú. El chistar es el peor. Sí, el más común, joven. Joven. A mí el que más me caga, ¿verdad? ¿Un anciano? Sí. Ah, no, bueno. Sí. Dices, chingas a tu madre. Los dedos, voy ahí a poner el ya pito. Refresco con pito. Sí. No, todo, ya es que pide, pues. Así, pero. Ah, no, en serio, no sean mamones. Así, a ver, de entrada, hay que ser educados. ¿Sí? O sea, no seas mamón con el mesero porque no debes de ser mamón con nadie. Pero es muy estúpido ser mamón con un mesero, porque se los dice un antiguo mesero, si se le escupe la comida, se pisa tu comida, se le mete el pito a tu comida o a tu bebida, es una práctica bastante común. Y más si te pasa. Yo de hecho ya no tengo saliva. Ah, ¿qué hace? ¿Qué va a querer? Algo, lo que sea, que tenga menos pito, por favor. Hay ciertos restaurantes que sí se pasan de lanza, que pasó aquí en Nuevo León en uno específicamente, que una chava pidió como un shot de tequila y le llevaron uno que la copa valía como 30,000 pesos. ¡Ay, cabrón! Pero ella había pedido como de que, te encargo, no sé, uno normal. Tequila pedorro. Y llegó el mesero y le dice, no, te recomiendo tal. Y ella, por hacerle caso, también digo, entiendo que es parte... ¿30,000 pesos un shot? Sí. ¡Cabrón! O la copa. Cuando llegó... ¿Y fue aquí en Monterrey? Sí, okay. Y cuando llega la cuenta y ve que son como... 35,000 pesos de cuenta, dice, oye, espérame, ¿cómo? Y lo, no, sí, es que el tequila que te traje era muy caro. Todavía le había echado Squirt, ¿verdad? Con Boost. La rebajó con alcohol San José. Sí, sí, sí. Está buena, ¿eh? Hay una película que se llama mucho. Road Trip de gringa, ¿no te acuerdas? Que el vato, ¿me puede, por favor, cambiar? Es que no me gusta que me le echen azúcar.
y sale que el mesero era el que salía, Horatio Sainz, el que salía en el Saturday Night Live. Claro que sí, ahorita es el otro. Y limpia con la boca, eran unas tipo torrejas o pam pam, y se las pasa por el culo, güey, lo de las puertas. Pero luego va caminando así. Y va, les lleva unas cosas y ya está trabajando en tu French toast. Y se veía la... Y todavía le restriega para sacarlo y las pone. Y la un delicioso. Y todos los amigos, sí, ya se te pasaba una... peor. Yo sí, le he contado, yo una vez me fui a hacer y fue un vato con una vieja que me gustaba, hace muchos años. Este, el vato abrazaba a la morra y decía, yo también quiero un... Y yo sí le apliqué la del... ¿No? Le abrí su burrito a su novia después. Claro. Pero y se volvió, aquí está tu burrito de chicharrón. Yo viví una muy loca, güey. Nos llevaron a comer ahora en que estábamos en Buenos Aires. Saludos a la raza de allá. ¿Buena carne? Muy buena carne. ¿Sí? Fuimos a dos lugares. El primero estuvo chido, el segundo estuvo de puta madre. ¿El primero lo compré? No. Este, saludos a la gente de allá. Pero Elías, el muchacho que nos llevaba a todos lados, que era el dueño de la camioneta, andaba de traje. Saquito, o sea, bonito el señor arreglado. Y en el restaurante el que fuimos primero, pues una señora pensó que él trabajaba ahí. Dijo, es el capitán o el hostess, qué sé yo. Y me llamó mucho la atención la manera en que se hablan allá, güey. Creo que sí hay un espacio ahí para que la fama que tiene la gente de Argentina es un tema de acento. Uh-huh. Es como el regio que habla como enojado. Golpeado, muy golpeado. El norteño en general, todos los norteños hablan como enojados. Y la gente del Pacífico, que les mando un beso, hablan a otra velocidad, ¿no? Cada ciudad tiene su acento. Suena muy agresivo, porque se acerca la señora y le dice, oiga, es que no nos han dado mesa. Le dice, habla con ella, con la persona que trabajaba ahí. No, déjeme le explico. Es que no nos han dado la mesa. Y el vato, habla con ella. La señora, bueno, y ya fue y habló con la persona. Y volteé a verme y le digo, ¿sería más barato decir, yo no trabajo aquí? ¿No? O sea, yo hubiera contestado así, como, señora, yo no trabajo aquí. Ah, perdóneme, disculpe, y se va. Pero este güey, habla con ella. ¿Y qué te dijo? Y el vato hace, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué más podíamos hacer? Oye, tú le dices, ¿será mejor que...? ¡Habla con ella! Sí, ¡habla con ella! Oye, yo vengo contigo, cabrón. Pero es que incluso la contamos en el show, una propina a un taxista como de $20. Sin embargo. Yo dije, vamos a hacerle el día. A ver, no esperaba una mamada, pero sí mínimo un gracias. Muchas gracias. Qué cabrón, ¿no? Sí, pero... No, amigo, es porque dijo, no tengo vuelto, o sea, no tengo cambio. No, es propina. Dijo, bueno, eso fue. Oh. Bueno. ¿Cuánto sería más o menos $20? $20. Allá es un vergo. Aquí también. Son 400 pesos. Son 400 pesos. $800 No sé, la verdad, no sé la conversión. Pero ya después me dicen, no, o sea, bueno, significa ok. ¿No? Digo, va, pero no significa. Sigue sin ser gracias. O sea, como que no hay tanta diplomacia. No sé, que acostumbra. Bueno, las costumbres, el Manuel de Carreño, no existe ya. A ver, a lo mejor es un tema de en ese momento, ¿no? Uh-huh. Me imagino que con gente que conoces, pues eres mucho diferente. Más ameno. O sea, he visto futbolistas argentinos que son muy, muy... secos. Regueos. Al contrario, entre ellos es como que se abrazan y se dan besos. Son muy cariñosos. Son muy cariñosos, esa es la palabra. Pues ya ves Facundo, güey, cae en la punta a la verga también. Pero es muy cariñoso. ¿Sí te cae mal? No, la cagué. Ah, bueno. No, no es cierto, güey. No. Ah, buen tipo, Facundo. Buen tipo. Pero Cabral. Código, tipazo, ¿no? Código, tipazo. Dice Marzan, a mí me caga más cuando el whitexican te dice, oye, gallo. Gallo. ¡Ay, sí, güey! ¡Gallo! Chingona, sí. Gallo. Sí, gallito. Costa mi gallo. ¿Gallo? ¿Por qué? No, o sea, es que... ¿Gallo es nalga? No, chingo, es que aquí sería nalga, pero mucho chisco con mi gallo, mi... Ok. Y campeón. Y campeón. Ay. Campeón es de Macario. Te pido un favor. No, dice él que es el pulchito. Cámara, ya se la saben, de los privilegiados. Okay. Está bueno. No, hay otra cosa del white mexican, como habla de, que te habla con términos en inglés y o sea, que, español. Tenemos una junta y brunch. Vamos a tener el brunch y hay que hacer todo. Hay que parar, ya ves, te dicen, ay, ¿cómo se decía en español? Sí, güey. Oye, Tim, chinga tu equipo, güey. O sea, okay, oye, Tim, vamos a empezar a platicar y
Pero meten cosas. Algo muy random. O los que dicen M. Ese es más sueñero. No, el M o el Mike. Men. Nunca tuve un camarada que el Mike. Yo tuve una junta con el que creo que es el amo y señor del Spanglish. Uh-huh. O sea, es gringo. Yo. Y está aprendiendo español. Uh-huh. Entonces nos pidió que si en la junta él podía hablar en español porque quería practicar su español. Y Chucho y yo, que estábamos preocupados porque la junta iba a ser en inglés, dijimos, bueno, por ti va a ser en español la junta, ¿no? Dijimos, ya chingamos, dijo, pero algunas palabras no me las sé. Entonces ahí le voy a ir mezclando. No me sale, ¿ok? Pero la velocidad a la que hablaba, y eran cuatro palabras en español, dos en inglés, cuatro en español, tres en inglés. Te lo juro que me tronaron los engranes, güey. Dije, no estoy entendiendo ni madre. Ni y así como que dije, ni pedo a la chida, ¿no? Me fui al teléfono y volteé con Chucho y dije, pon atención, güey. O sea, que... yo estoy... sí, pon atención. Bueno, esto es importante, güey. Aparte, siempre las que dicen en inglés son las más difíciles, güey. O sea, que dicen, ajá, igual, a ver, esa nunca la había escuchado. Sí, y una que me sepa, Window Pencil. Sí. ¿No? Que... Luke Franco. Te quiero decir que la introduction bears. Algo así. A la verga, güey. No, pero. Te truena la cabeza, güey. A mí me duele la cabeza. El pinche Lu Jonathan habla el español perro, güey. Sí. Ese güey sí la trae, güey. Y dicen que lo aprendió a vergazos ahí en. Cuando no se acuerda, dice el fucking. El pinche. No sé, el fucking. Y tú sabes qué, bici, y te haces pendejo, la bici, ¿no? La bici de Luma. La bici. La bici de Luma. Está bien curado cuando no sabe las cosas. Oye, y me dice, ¿qué es tejer? Y yo, si no es mucha indiscreción, güey. O sea, ir a Argentina, carnal. 8 centímetros. Trabajar allá, güey. O sea, trabajar allá, si es un negocio chido, es mejor que ir a Ciudad de México y hacer un evento en Ciudad de México, güey. Es diferente. O sea, pero hablando económicamente, güey, porque dicen que la crisis allá es demasiado, demasiado dura, solamente sin albur, o sea, solamente tengo como duda, si es real, porque uno dice, no, la crisis allá está por la mierda y que no sé qué, y no sabemos, porque nosotros estamos acá de este lado, pero ir allá, güey, presentarte, es más ganancia como artista que ir a Guadalajara, güey, un decir. Es que estás diciendo te hablo plazas inglés fuertes, y español, ¿o qué? No, es que Ciudad de México y Guadalajara son plazas pero muy fuertes. Buenos Aires es capital, güey. Pero es otro país, güey. Son más gastos, aviones. Sí, o sea, volar hasta allá es carísimo. Muy caro. Entonces ahí ya se elevan los costos. O sea, yo digo no, hablando con mi papá, de que ha de salir, si mete la gente que mete Franco, o sea, digo, me fue bien. No, sí, claro. A que vayamos nosotros a meter 120 personas. No, pero ahí te va. Le mando un beso a Argentina, porque como dicen, la chaviza era la inalcanzable. Que tú me dijiste que la primera vez que fuiste no te fue bien. Fueron 200 personas, güey. O sea, la primera vez le puse. La segunda metimos 500 y le puse. Entonces dije, bueno, ya sabemos que venir a Argentina es por las puras ganas de ir. Pero ya esta vez estábamos celebrando porque fue la primera vez que hubo ganancias. Estábamos así como... Sí, se logró y... No. Sin mención. Tanto Córdoba como Buenos Aires. Al Chile sí me sentí artista. Llegué aquí de malas, de tener que convivir con pinches animales. Sí. O sea, de venir de la gloria, ¿no? O sea, tengo que... ¿No? Necesitas tus baños de humildad cada semana. Sí, y te agradezco. Cosas que te mantienen humilde. Cristian es de las cosas. Cristian es la cosa que me mantiene humilde. ¿Algo más que desear, señorita Jenny? No, es todo de mi parte. ¿Puedo dar mis redes sociales? Por favor. ¿Cómo se va el niño? Si yo tengo un niño, se va a llamar Esteban. Y si tengo una niña. Esteban Dido. Estebanco. Denme opciones de niña, porque la verdad, no, o sea, siempre he querido un niño. No, Andrea. Le voy a hacer eso a mi hija. ¿Por qué? No me gusta Yami. Andrea. Bueno, es que no me gusta Yamile. Andrea. Sí. Yasuri. Es que Andrea no me lo decían los maestros Chun-Li. Y mi mamá enojados. Andale. O sea, okay. Para mí Andrea es un trauma. ¿Por qué no un hombre que jale para hombre o mujer? Como Michelle. Guadalupe. Inés. Nadie se llama hombre. Sí. Oye, Cristian, güey, es también de mujer. Es un hombre de viejilla. Sí. Todos. Socorrito. Lupito. Danae. O Danae, depende de cómo lo quieran acentuar. René. Lupe, la que escupe. René, sí es cierto. René. Me gusta José. Catalina, pero se me hace muy. No, es decir, que tiene los ojos. Muy no de aquí, ¿sabes? Catalina. Alex. Cata. Porque me gusta Cata. Pero se me hace muy como de Bogotá o algo así. Catalina. Sí. Hay muchas Catalinas por allá, por. ¿Qué es? ¿De dónde es? De Sincero no hay paraíso. Sí, bueno, se me hace muy de allá, pero ajá, niña, no sé, sí, yo siempre he querido un niño. Pero ya ahorita ya los nombres van a... Ponle Asprilla para que se escupe con Colombia. Índigo, como el de Camilo y Evaluna. Bueno, Justin. ¿Índigo? Que es niña, pero... Ponle Justina. Justina. Sí, Justina.
Bueno, arroba Yami Roots en todas mis redes sociales. Pues ahí échenme un followcillo, háganme humilde, por favor, para que no se me suba y ya. Listo. ¿Quién es esa vieja? Es la... Mi antiguo. La Granoso, ¿cómo era? La Donoso. Donoso. Saludos, Sofía. Nah, soy yo cuando estaba, era pelirroja natural. Esposo. WOTZ en todas sus redes. Oye, están diciendo mucho en el chat, no sé si es madreada, o sea, como nuevo meme, o si realmente está la raza en Monterrey diciendo que hay un olor raro en la zona metropolitana. ¿Has escuchado algo de eso? No. ¿O nos están puteando? Bueno, en Barragán, si pasas como entre las 4 y 8 de la noche, huele a como a Doritos. Pero ahí siempre huele a la verga, ¿no? Huele a como no, a... huele como a Doritos. Huele como, no supe como qué a decir. Tipo sosa ¿qué cáustica. ¿Qué tipo de Doritos come ella? ¿O qué tipo de...? Olor. De verga, no, chupa. Ella se chinga los incógnitos y hasta por, los... Por Miguel Alemán, ahí en la altura de Ruiz Cortines, que está, verga, huele o a caca o a galletas, güey. La Kraft. Sí, huele feo. Sí. A caballo. O a galletas. Va al punto medio. Sí, güey. En Nogalar siempre huele a galletas, ¿no? Ajá, depende del día. Nogalar siempre huele a galletas. Sí. Es que está la galletas, que está la gamesa, pero huele como a sosa, cáustica, no sé qué, pero por otro lado, güey. O cuando está el pinche arroyo en la Talaverna, güey, está el arroyo en la mera Talaverna, güey, huele bien un jete, güey. A mota, caca. Voy a ver Twitter. En el masacre en el río Tula. Si vas al los cadáveres, al cine lírico o así al Chaplin, huele a sardina. Entre sardina y cloro y pinol con miado. Y se huele feo el ambiente desde el poniente de Monterrey, tipo a gas o algo así. Ah, cabrón. Huele a gas. Huele a gas. Ah, habría que ver. Huele al gasponte. Digo, ahí voy a confiar en ustedes. Que huele todo Monterrey feo. A lo mejor nos están puteando de algún meme nuevo. Que huele ahora, a veneno. Se ha estado quemando mucho la maleza del río Santa Catarina. Sí. Por el calor, pues desde Guadalupe hasta Cumbres hay reportes de olor fuerte desagradable como a veneno. Una pinche colonia ahí en el veneno. Uh-huh. Ah, no, bueno. Y aquí dice veneno. Víctor Vadillo, hay una pipa cargada con gas mercaptano que va circulando por avenidas del municipio de Guadalupe y Juárez. O sea, ya están en la selección natural a ver el que sobreviva. Se cree que es la causante de un olor putrefacto. Pero a ver, el camión anda pase y pase por varias veces, o sea. Pues allá un camioncito. Voy a pestar aquí este pedazo, dice. Ah, también ya van a empezar a fumigar. Ya va a ser fecha que empiezan a fumigar y pues, cuando pasan empieza a oler medio gacho, pero bueno, se va pronto, pero sí empieza a oler medio feo. Está con madre cuando un pinche carro está chingado así del motor que va aventando humo. Ese güey va fumigando. Así me dicen en el Sandro, güey. Oye, o como cuando vas en el... Me la aprendí de memoria. Tenía una fuga en el manifúl. El manifúl, güey. Sepa su puta madre. O sea, que sea. Pero eso provocaba... Yo nada más había escuchado a mi jefe decir ese pedo, el manifúl blanco. Oye, a Broco le pasaba que traía una mamamóvil que aventaba humo blanco y había un viejillo que... Un pinche vato que tenía una tienda enfrente de Mutino y decía, este güey viene haciendo carne asada. No, te gritan, ¡ah! ¡Habemos, papa! La chingada. No, estaba bien verga cuando... Cuando nosotros éramos niños, güey, pasaba el vato, güey, así con un chingo de humo y luego te ponías, corrías a la calle, güey, en medio del humo y le decías como fantasma. ¡Cosas de Talaverna! Te la compro. Era bien capaz, güey. Sí, ya sabía protección. Sí, güey, pero estaba de la verga porque a veces pasaba bien rápido y ya no había humo. De lo más gacho también era güero. Cuando vas en el carro y que va el camión para el rastro, güey, con todos los marronillos, se ve con madre. Sí, güey. Y lo está haciendo un chingo de calor y le subes y... Ay, pendejo, no traigo clima, güey. No, cuando vas por rumbo a Monclova. Ah, huele de la chingada. Es que ese es huesadero. Es huesadero. Hombre, ahí sí huele bien culero. Huele a huesos. Pero como hueso quemado. ¿Como que los huesos de los animales queman? Pues sí, huele gacho. Bueno, señor Poncho Treviño, pero usted nota. No. Ah, por favor, es momento de... ¡Los Ponchistes! Estaban tres viejitos platicando... Uno se llamaba Checo, otro se llamaba Franco y otro se llamaba Morocco. Uh-huh. Estaban platicando de cómo se dormían y dice Franco, no, pues yo me pongo a jugar en el celular, me da sueño y me duermo. Dice Sergio Mejorado, pues yo me pongo a ver una serie de Netflix y me quedo dormido. Dice Morocco, yo me masturbo. Dijo, ay, chinga, dice Checo, ¿a poco se te para? Dijo, no, me canso y me duermo. No, me rindo. Pero amor, ¿cómo? Le dice una pareja, mi amor, ¿cómo puedo hacerte feliz en la cama? Le dice el esposo a la mujer.
Y le dice, déjame dormir. ¿Cuál es la diferencia? Ah, en una escuela de medicina, un alumno le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un urólogo? Dice el maestro, el olor de los dedos. El buque. Compadre, ¿qué te pasó? Nada, problemas con mi suegra. Dijo, todo el mundo tiene problemas con la suegra. Todo, sí, pero no todo el mundo la embaraza. No, la verdad. Wow, qué bonito. Sí, buen twist. En pleno acto sexual le dice una viejita a su esposo. Ay, pareces teléfono celular. Dijo, ¿por qué? Porque vibro mucho. Dijo, no, porque entras a la cueva y se te va la señal. Ah, caray. La... una pareja caminando llega un vato a asaltarlo, se le pone un picahielo. Con un picahielo lo pica al ¿en el hielo? Al vato. El vato acá, güey. Una ambulancia. Dijo, dame tu celular. Le dijo, ten. Dice, ¿cuál es la clave? Dijo, fíjate que ya no me duele, güey. dice, una pareja separada, le dice el vato, desde que te fuiste de la casa hay un vacío en la casa, bien cabrón. Y le dice la mujer, ¿quieres que regrese? Dijo, no, regrésame los muebles, hija de tu pinche madre. ¿Me puedes seguir en Pocho Trevillo? Vete, te manda uno el Cotri. ¿En qué se parecen los vellos púbicos a los chícharos? ¿En qué? En que por más que los hagas a un lado, siempre te tragas uno. Ahí te va uno. Estaba borrachito y va a pasar a dos monjas y se le va una. ¡Pum! ¡Pum! Me tengo unos vergazos. ¿A la monja? A la monja y cae. Y lo, ¡ya, déjala! Y lo, el bicho borracho, no, que muy verga, Batman. Bueno, te seguimos, Poncho. Poncho Treviño en Facebook, en Instagram estoy como Poncho-comediante. Este jueves voy a estar. ¿Puedo anunciar unas fechas? Este jueves voy a estar en el Unicornio Azul a las 11:30 en el Unicornio 2. El viernes estamos en Jalapa, en el Chan Chan. Y sábado y domingo estamos en la placita en Córdoba, Veracruz. Córdoba y Jalapa. En Veracruz. Sí, Córdoba y Jalapa. Pensé que ese es el cruce de las calles. No. Córdoba, no. El viernes, el sábado y domingo y Jalapa viernes en el Chan Chan. Perfectísimo. Excelente. Señor Moloco, ¿prepara usted nota? Sí, señor. Venga de ahí. Una pareja que tenía un niño se lo quitó. No. Oye, pues resulta que sí subirá un video de un batillo ahí que fue en la Prepa Tech Millennium San Luis Potosí. Pusieron una manta con nombres de acosadores. Ok. Y él estaba en esa manta. No, de hecho, en casi todas las prepas universidades lo están haciendo. Sí, pero el vato fue... Espérate, es un tenedero, sí. Fue con sus papás para que le dieran a cortar su nombre y quitarlo. El pedo es que dicen que eran varias veces que estaba apuntado el güey. Ah, cabrón. Y de hecho hay está el video donde el chavo va y corta. Sí, estaba cortando, le da su nombre, trae un cúter y le dicen, mira, ahí está tu nombre. Así como cuando te buscan y, sí pasaste, sí estás en el grupo. Sí estás, mijo. Ahí estás, mira, el vato y lo corta. Que dijo, voy a quitar mi nombre para que ya nadie sepa. Me grabaron en redes sociales. Se va a haber asallado, güey. El detalle es que dicen que fueron varias veces. O sea, el vato estaba ahí, Es que se acostumbra que el 8 pones tu experiencia con tu acosador. Entonces, si el vato acosa medio Tech Milenio, pues va a estar ahí 200 veces. Sí, y lo que uno, bueno, viéndolo ya o sea, por fuera. Que nada más estaba una vez. Sí, estaba buscando y que las chavas, que por qué lo cortaba, pues iba con sus papás, que decían, oye, pues si tienen problemas de acoso con él, pues denúncienlo, vayan a las autoridades, digo, ¿para qué lo ponen ahí? Según esto, los papás, pero ¿cómo está el pedo de que, ya ponen los... Pero si, con tantas chavas, o sea, si eres realmente un acosador, o si te pones también del otro lado, si las morras se ponen de acuerdo, vamos a poner güey, a mí me cae otra, gordo. ¿Sabes qué? Yo hace poquillo conocí a un compañero, yo tenía un amiguito mío que me ayudaba mucho a editar, güey. Y era un chavito muy, muy bueno. Muy bueno. Y la gente le decía, porque confundieron el nombre de él. Tú eres, por ejemplo, Juan Oscar, Pestañas. Juan Pestañas. Y lo,
tú eres ese Juan Pestañas. Y él decía, no, yo no soy ese. Soy Barney Gómez. Sí, yo no soy, no mames, yo soy Juan, pero yo no soy. Yo soy Juan Pestañas. Cejas. Yo no soy Pestañas, güey. Soy Juan Cejas. Entonces, al morro sí le cargaron tanto que sí llega a afectar, güey. Claro. Y estás afectando ya a una persona, güey, que dices, no mames, ni siquiera era Juan Pestañas, güey. O sea, y la neta, pues tuvieron que ir los papás. Todo. Sí, de hecho, los papás aquí dicen que van a acusar por difamación a la. Acá también el problema es que cuando estaban ahí grabando al chavo quitando el nombre, el papá del chavo se puso súper grosero con las chavas que estaban ahí grabando y se puso bien altanero tanto él como la mamá, o sea, las estaban como... Pues es que como papá le crees a tus hijos. No, y aparte hay pruebas del acoso de él, o sea. ¿Ah, sí hay pruebas? Sí. Es que a eso iba, o sea, también, ¿cuál es el procedimiento? Yo no me la sé, porque se me hace difícil comprobar un acoso. Si estamos hablando de que yo le digo cosas a Cristian fuera de cámara. Uh-huh. O sea, ¿cómo comprueba? Sí, es que por eso mucha gente... Bueno, hace poquito vi un video de Carla Souza, si es que así se hizo su apellido, donde decía que la mayoría de la gente espera que tú seas una víctima perfecta, de que, pues, si te hicieron algo, denuncia al día siguiente. Y, por ejemplo, ponle tú que una víctima de acoso va... Acoso constante, porque me imagino que ese vato ya era un acoso muy cabrón para que... muchas mujeres lo estén exponiendo y subiendo sus pruebas. Entonces vas y dices, es que me acosó, ok, muéstrame las pruebas. Y dices, güey, pues no voy a estar grabando justo en el momento en el que pase el acoso, la violencia o lo que sea. Entonces, o sea, ¿con qué cara voy a pararme yo en la fiscalía o en una denuncia? Porque me van a pedir pruebas. Y tiene que ser un proceso muy largo y tienen que investigar bien y no siempre va a proceder una demanda. Es que sabes que está cabrón, y esto se los digo... como la quieran tomar, al cabo ya estoy funado. Pero todos los movimientos, todas las acciones, todos los procesos, siempre se desvirtúan y pueden ser vencidos por alguna laguna. Por ejemplo, desgraciadamente, por falta de pruebas, muchos güeyes que sí acosaron, se salieron con la suya. Claro. Sí, porque a veces... tú la viviste, güey. O sea, tú no denunciaste a tu acosador luego. O sea, nos la contaste años después. Sí. Entonces, así le pasa también a las morras, que a veces es miedo al güey o, por lo que he leído, vergüenza. Digo yo. Muchas veces, en base a mi experiencia y otras chavas que me han contado, es porque sientes que no te van a creer, ¿sabes? Ajá. O sea, como que lo voy a decir y te van a decir, pero es que tú eras su novia, es que tú eras su compañera de clase y te reías con él. O sea, siempre te van a decir, pero es que tú tenías una relación. Y una cuando le pasa siente como que, güey, pues, es que este vato es mi amigo o es mi novio, ¿qué hago? O sea, como que te entra un bloqueo mental y sigues teniendo una relación amorosa o de amistad con el acosador, el que te pega o lo que sea. Y por eso mucha gente cuando sales a decir, es que yo en el 2020 me pasó esto y hoy 2023... decidido hablar, te dicen, pero en el 2021 ahí seguías. Sí, y a eso voy. Está el lado en el que el acosador se sale con la suya. No y no me pueden negar que sí hay casos que son contados, pero sí hay, de güeyes que fueron acusados de manera falsa. Falso, sí. ¿Cuál es el castigo para un acosador? O sea, legalmente, ¿cuál puta es? Idea. No, es que... ¿Es de restricción? ¿No? Sí, no, vaya. Sí, hasta ahí. La pregunta es, si yo me siento acosada como mujer... y pongo una restricción nada más porque no quiero que te me acerques, ocupo... No, pero tienes que mostrar elementos, o sea, no es como que de puros huevotes, ¿no? O sea, te la van a dar, no. Pues te digo, es lo difícil. ¿Sabes que vamos a llegar al punto, y no es mala la idea? Pasó, creo que fue primero en Rusia y en China, corríjanme los que se la saben, que se puso como de moda aventarte a un carro. Sí. Aquí también. Bueno, pero estoy hablando hace 15, 20 años. Entonces, la raza lo que empezó a hacer fue que en el carro, en el retrovisor, ponen la cámara. Uh-huh. Sí, entonces, videos de güeyes que se ve que van normal y de repente un vato va y se les avienta. Entonces, ahí demuestras, carnal, el vato se aventó al carro. Sí, o sea, sí le pegué porque él se aventó y ya quitaban de culpa al conductor porque en casi todas le daban la razón al peatón. Sí. Perdón. No se me hace tan loca la idea que al rato las morras tengan que traer una pinche GoPro, güey. Así. Oye, ¿sabes qué? Voy a hablar en el caso que a mí me pasó ya fuera de mamá. Y ahorita me hacen bullying si quieren, güey. Pero a mí ya fuera de mamada, güey, me tocó de un maestro, güey. Y está... ¿Sabes qué es lo que aprendí, güey, de ese pedo, güey? Que está el vato que te tiene como... el acosador te...
te tiene como dominado, güey. Sientes miedo. Sientes miedo. Entonces, yo al chile, honestamente, yo le dije, Franco, al chile, güey, un profe que me carga la verga, güey. Y cuando yo le platico a Franco, Franco ya me hizo un consejo, pues haz este pedo. Y ya te sientes como liberado. Si tú tienes una hija, si tú tienes un compañero, tienes algo, güey, necesitamos como a nuestras hijas, güey, decirles, hija, no, no hay pedo, güey. Yo te voy a defender, güey. Yo te voy a defender porque no es, uno permite que el acosador esté porque dices, ¿a quién le digo? ¿Quién te defiende? ¿Qué haces? Yo estaba viendo hace años una película que se llama Acoso Sexual. Y la persona que está defendiendo en este caso al hombre, porque fue él mismo, es decir, el tema del acoso, más que por el tema sexual, es tema de poder. Es un tema de ejercer como el poder sobre ti. Muchas veces sí, por ejemplo, cuando es tu jefe o algo así, pues es tu tema papá. De tu maestro. Papá también. Chupada, güey. No te pides. Chupada, nada más. Sí, güey. La neta, yo quiero decirles esto, va, que si tú tienes una hija, una hermana o algo, hazla sentir que... Protegida. Que, protegida, güey. O sea, que dices, yo voy y lo empino, o yo voy y hago esto, tú no tengas miedo para que cuando vayan y la cosen, ella luego diga, ella diga, cálmate, güey, porque le digo a mi papá, o porque ese pedo, y ahí el acosador en corto va a poner un pedo, güey, pero yo digo, ese es mi caso. Yo digo que han de decir, nadie te va a creer. Habría que ver, fíjate, digo, para cerrarla, ¿no? Yo me acuerdo de un... pues era un señor de 30 y tantos años, pero como eran chavitas de 17, 18, 19 años en el coro de la iglesia, había un güey que les enseñaba el pito. Okay. No mames. Y ahí ya las tenía de la, ahí por la prepa 16, la raza, se acordará, esto fue hace un, digo, de la edad, ¿verdad? Hace unos, güey, 15 años, 16. Hace una Yami, ¿no? Que me acuerdo tanto de compas míos y un servidor que veníamos de una peda. Y me acuerdo haberles dicho, pues a esta hora es cuando dicen que este güey se aparece aquí por la prepa. Que fue una peda en miércoles, dice mamá. Y y me acuerdo haber patrullado con ellos así 2 o 3 cuadras. Se sentía bien, güey. O sea, se sentía así como que, vale, nos topemos al señor y le pongamos una putiza. Digo, desafortunada o afortunadamente, no lo sé, no pasó. Pero a lo que voy, el exhibicionista es bastante cobarde. Sí, o sea, con tantito lo haces cagada, con un solo güey o señora que, ¿qué estás haciendo? Se caga y se va. No me sé el perfil de los acosadores. Quiero pensar que también hay cierta debilidad ahí, como que... Hubo otro, precisamente el 8 de marzo, pero creo que este era de Monterrey, o no sé. Subí, por ahí le di Fab en Twitter a su video que pusieron su tendedero, ¿mande? Ah, Fab, de favorito. Sí, le di like, pues. Pusieron su tendedero. El chiste está bastante antiguo. Por jabón, dices tú. Sí, por favor. Se te entendió. Sí, lo entendí. Justo, nomás para cortar la tensión. Justo el morro ve que están poniendo su tendedero de todas las morras que ha acosado y hubo un abuso sexual, de hecho. Y la morra que de la que abusó fue la que colgó el tendedero. Entonces el vato sale y se ríe y dice, no manches, les quedó bien padre, qué bonito. Sí, de que no manches, les quedó bien padre, pero les faltó no sé qué, o sea... Si hay, mi pensar es que está asustado, güey, pero él quiere como que nada. Sí, como que pero mostrar que no le están haciendo nada. Es una escuela de dinero, se ve que es una escuela de dinero. Lo que dice Chris, que tienes que hacer sentir que a tus hijas que son protegidas, sí, pero muchas veces la escuela no lo va a hacer, porque la mayoría de los 8 de marzo... te coges a los profesores y a su puto directivo. Ya la sacas. Oye, ya ves la denuncia que hubo hace poco de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no recuerdo en qué... Ajá, los directores se enojaron con las personas que salieron a hablar y dijeron... Pero fue un chavo. La escuela no es lugar para venir a decir sus cosas, mejor vayan y denuncien el mismo discurso. Pero pues al final del día las personas que abusaron del morro eran parte de la organización de la escuela. Pero tengo entendido, la UNI sacó un comunicado donde ya, no sé, es que era un tema de tuna. Ah, eso también estuvo de la verga. Y que la tuna no sé si le iban a quitar, pero que estos chavos ya no iban a estar suspendidos. Ya sí, un año lo suspendieron a los que violaron al muchacho. Sí. Ah, violaron al morrillo. Sí, lo suspendieron un año, güey. Por reprobar una materia te suspenden un año. O sea, le dieron el mismo castigo. Sí. Él subió un video a sus redes denunciando lo que le hicieron. Explícitamente. Y así es. No. Le introdujeron No, pero se cuenta que lo vendaron de los ojos y le estuvieron. Así es. Se lo tienes que chupar. Se lo tienes que chupar a alguien.
La famosa novatada. Así es. Perdón, hace la denuncia. No le pongan otros nombres a sus puterías. O sea, sí. Es correcto. ¿Qué es eso de de novatada? Hace castelo, la denuncia en un video. Se la vas a chupar a todos los hombres aquí. Explica todo. Tiene la definición. Explícito, ¿no? Termina, dice, terminaron en mi cara, que no sé qué rollo. Que, ¿neta? Neta, sí. Oh. Y me introdujeron cosas y... Madre, y nada más le dieron un año de expulsión. Hizo la denuncia, pero es que él dice, es que a los que denunció dicen que tienen familiares, entre comillas. Es que son parte del ¿cómo se dice? Es que cuando eres parte de la organización. De la mesa directiva o de cosas así. No, compa. Y tú dices, cuando tienen familiares así, compadre, ahí es donde tú dices, no mames, yo tengo dos brazos y dos piernas. Y ahí nos vamos uno y uno, puto. O sea, y vas a seguir saliendo nomás, perdiendo nomás tú. Nomás que me lo tope por la espalda, puto. Porque usted puede ser el presidente a la verga. Puede sí, ser pero, quien sea a la pero verga, un grupo. Pero aquí se sienta. Y te meten este al bote. Sigue saliendo perdiendo la verga, tú. No, sí, no, llévala de perder, pero sí. Por más que la denuncia pública. Sangre, porque dicen, la cambias de escuela. Qué hueva tener que dejar tus estudios que ya van avanzados a tus amigos. Nada más porque un güey anda cachondo y ya. Sí. O sea, sí es una hueva. Hombre, madre, hay tantas maneras. Yo sigo diciendo a mis hijas y les dije, cualquier cosa ya sabe. Igual, pero así, pero machín, así vienen poder. No, mija, yo soy la verga. Yo esto, aunque no seamos, pero que ella se sienta. Que crea. Wey, wey. Dale todo, güey. Usted no hay pedo y así. No estás sola. Buena mame, güey. Que no estás sola. Hacerlo así, no estás sola. Y pues. Ustedes no podrían, ¿verdad? No, no. Ustedes sí están solos. La neta es que. No, ¿qué crees que una se hace así de vergazo? Una mesa con criminales. Pero cuéntanos ustedes dos con sus amigos. La verdad es que. Amigos. No, sí, pero por ejemplo, en el caso. No, de... no. Yo no había nada. Pero les mando al Capi. No, pero. Mejor. Por ejemplo, de chiquita a mí sí, el hermano de mi mamá me enseñaba como, güey, si te pegan, tú pegas, si esto, y si alguien, o sea, la única persona que puede llevarte al baño, o que esto, esa que el pausa, otro, güey, es o sea, tu mamá, era tu abuelita. Como tu hermano. No, era como mi papá, ¿sabes? Fungió como la persona que me brindó esta protección, o que me hacía sentir segura de, güey, si te hace, las únicas personas que te pueden llevar al baño es tu mamá, tu abuelita, güey, nadie más. Cualquier cosa tú me puedes venir a decir, no te voy a regañar, no va a pasar absolutamente nada, no sé qué. Entonces, sí te crea una confianza, la verdad, muy bonita, un buen mínimo. A mí sí me la crearon. En el momento también que me enseñaron, a ver, tú tienes que respetar a todos por igual, porque me acuerdo que en mi salón, cuando estaba yo chiquita, no, esta sí me la mamé, fue que había un niño, que era muy morenito, y entonces a mí... Pues no me caía tan bien. Te daba asco. No me caía tan bien. Por su color. Sí, pues tal cual. La se verdad llamaba, es que sí. Se llamaba Cirilo. Sí, fue así. Y entonces la maestra se da cuenta, le manda a hablar a mi mamá y mi mamá me mete la putiza de mi vida. O sea, sí fue como que bien. Y de ahí entendí. O sea, a mí me dijo, a ver, güey. O sea, de que todos somos iguales y te ves súper mal haciendo eso, no sé qué. Y ahí lo entendí, porque a lo mejor yo lo hacía inconscientemente por ver un niño que no era del color normal de todos o del que traía, de los que éramos mayoría, güey. Y ahí se me va a salir el chamaco, vale. Desentonado con ese. Con no. Que era diferente. No. O que se veía distinto. Sí, que se veía diferente. ¡No! Y ya, con cochambre. ¡No! Lo que decía tu tío es real. Yo de niño me decía, las únicas personas que pueden ir contigo al baño son tus parientes. Yo ahorita me acompaño un chingo de raza al baño. Y dice, pariente. ¿Cómo haces sus parientes? No, algo más que decir, sí, loco. Nada, todo. Es que te todo loco. No, está bien. Entonces agarre al negro. Pues, no, yo, pero sí, y o sea, gracias a Dios corrieron al negro de la escuela. No, dice que lo corrieron. Yo por eso no mando a mis hijos a la escuela. ¿Dónde te seguimos? Porque no tengo dinero. Arroba Morocco Palacios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Morocco Palacios Oficial en YouTube. Y ahí para que me sigan ahí retomando. Y tenemos los Facebook Live los jueves con mi compadre Juan Alfaro, el árabe. Ahí los jueves a las 10. ¿Ya cuántos programas tienes, sí, compadre? Yo estoy toda la semana, güey. No gano nada, pero ¿cómo me divierto, güey? Me divierto, sí.
Oye, antes de que se me olvide, les quiero recomendar una serie porque, a ver, no es una labor altruista de mi parte, me gustó mucho la serie. ¡El calamar! No. Y quiero que hagan más temporadas, entonces requerimos que más gente la vea. Está en Netflix y se llama División Palermo. ¡A la verga! ¡Puta madre! ¡Qué buena es, güey! Les doy nada más la pura premisa. Es como una policía civil, ¿sí? Como una... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama en la película. ¿Es gringa la serie? Es argentina. Argentina. Sí, o sea, es... ¿La viste allá? Allá me la platicaron y luego la descargué y la... Se las cuento rápido. En el avión me regañaron, güey. No mames. Porque no me aguantaba la risa, güey. Uh-huh. O sea, ya era... Sí, pero hasta desde el primer episodio me... Tienen un enano, entonces... No. Ya desde ahí ya van ganando 2-0, güey. Y es muy gracioso la situación, está muy bien escrita. Yo no sé de dirección ni de fotografía, pero les puedo decir que el ritmo que tiene es muy entretenido. Azúcar. Tiene chistes muy bonitos, se dejan caer recio con el tema de la inclusión de una manera muy elegante. Por ejemplo, hay un personaje que es trans... Y no ¿Sito? Se siente que te lo hayan metido a huevo, ¿me entiendes? Yeah. Okay. O sea, dices, todo bien. Todo o sea, bien. Tienes que estar diciendo, soy trans, ¿eh? No. Trans, vegano. O sea, ya, o sea, se dice una vez y se acabó. ¿Mujer trans? Sí. Y tienen un cieguito, un enanito, gordo. Un petizo, dicen ahí. ¡Ey, no mames! O sea, no. Yo venía en el avión porque, tío, la descargué y la empecé a ver antes de dormirme. Y no me aguantaba la pinche risa, güey. Y estaba así... Y luego ya no podía, y estaba yo risa y risa, y se quejó un señor que atrás de mí, me dijo la sobrecargo, me da mucha pena, señor Escamilla, pero dice el señor que está allá, que sí se puede callar. Era como el bebé llorón. Sí, porque no lo deja dormir. Y yo, bueno, mira, pues estoy intentando no reírme, le dije, pero honestamente se la pela, o sea, no me pueden bajar de la vida. Imagínate el barco con un chaleco. Oríllate, ¿no? Para que se baje este güey. O sea, dije, dígale que le preste mis audífonos, ¿no? Pero ya voy a acabar el episodio. Está muy buena. División Palermo, se la recomiendo. Está... Tiene ahí un par de escenas de sexo muy leves. O sea, por si... ¿De coito? Para que no se vean gran cosa, pero se le ve el culo al vato, ¿no? Entonces, o sea, no vaya a ser que digan, ay, Franco, la vi con mi mamá y... Descargando. Ajá, algo así, ¿no? Muy cagada que está la serie. Se la recomiendo ampliamente. Y también les recomiendo que se suscriban al canal de Permítanme Ser Franco con contenido exclusivo para ustedes. En el canal de Permítanme Ser Franco tenemos el programa Cico y Cico todos los martes con la licenciada Gabriela y un servidor. Tenemos ya el programa de Tour, que son escenas exclusivas que se hacen en la gira. Que solamente ustedes las pueden ver. Se puede suscribir en nivel agripino para poder ver todos los programas. O si usted está en nivel fam, tiene acceso al meet and greet a la ciudad donde yo vaya a dar show. Así que si usted es miembro fam, ya tiene acceso al meet and greet y aparte puede ver los programas. Y de hecho, la alfombra roja del Rose de Oscar Burgos completa va en exclusiva, por Permítanme Ser Franco, así como algunas tomas en backstage. Y después vamos a sacar un Los que no se contaron, en exclusiva para el Permítanme Ser Franco, los que dijimos, nah, no, eso lo vamos a contar ahí, y al cabo que pues es raza que no se peina, y no andan ahí de que, ay, es que me sentí con ese chiste. No, ¿quién entonces, es Franco? Ajá. Se van a suscribir ¿qué? Para... ¿Cuándo para se estrena? ¿Quién es Franco? Pero está bien, que paguen. ¿Cuándo se estrena el roast? 18 de marzo. Ande putos, ni no dan fecha, la pongo yo. Aquí estamos. Ya es el viernes, ¿no? El 18. Sí, el 18. Ah. Me han dicho que para el domingo. 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 De Ramos. Octubre, dice Fer. Un domingo en marzo. Mañana les confirmo en Amos. Necesito hablar con tanto con Derek como con Saúl y Brian 2 para... En sus caras. Para amenazarlos directamente. Por Carlos. Sé dónde viven. No, algo le puede pasar a la moto, Derek, ¿no? No trae Saúl, frenos. Algo le puede pasar al culo. O sea, hey, los accidentes pasan próximamente, así que bueno, seguimos. Señor Cristian Mesa. Muy rápido, quiero escuchar a mí nomás. Por favor, ahorita que regreses eso voy yo. ¿Para usted nota? Claro que preparé nota, compadre. Es una cuéntenos nota que pasa muy seguido. Ahorita acabando. No. Ahorita que regrese mola. Bueno, va. Haz de cuenta, compadre, que ya ves que pero aquí... Pero te lavas las manos. Sí. Haz de cuenta que... O sea,
amor de Dios. Oye, güey, estaba viendo que en otro país, en otro lado del mundo, aquí en México no sucede esto. Dice, una joven turca de 20 años ha sido detenida tras revelar que trabajaba como médica en un hospital público. ¿Qué tiene la mal? Muchacha, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Que la muchacha no tenía cédula profesional. ¡Ay, hija de puta! Era médica, güey. Entonces, la muchacha, güey, leyendo ahí la nota, pues, le dieron como la plaza o el trabajo, porque es amigo pariente, del amigo, ¿no? Y no sé qué, la metieron y estuvo ahí al lado del doctor. Me imagino que el doctor, pues, era el que se la estaba acochando o algo. Entonces, la metió, puso ahí. Perdón, ¿en dónde fue esto? En Turquía. Entonces, pues, por palancas estuvo ahí. No sé cómo se dieron cuenta, la neta no vi, no dice la nota, porque que pero dice, se dio cuenta, a ver, pues la mandaron a traer, le dieron, no sabía nada de medicina, güey. ¿Pero o sea, qué hacían en el hospital? Estaban, o sea, operando. ¡No! Estaban operando, o sea, estaba el doctor principal y estaba ellas ahí. De achichincle nada más. Sí, güey, pero pues, estaba como doctora, pero estaba como doctora. ¡Qué miedo, güey! O sea, estaba como doctora ella ahí recibiendo un sueldo de doctora, estaba... haciendo como de doctora, malditos, me imagino que llegaba y... Ah, no, la mujer, perdón, la costumbre. Entonces llegaba y decía, por eso te funar, así, y luego, güey, pues, pasó, o sea, hay gente que se dedica a cosas, güey, que les dan una plaza, que los ponen ahí por un salario, güey. Por un familiar. Turquía, ¿no? En Turquía, va, aquí no pasa eso, güey. No, gracias a Dios. Aquí. O en el otro lado, lo que pasa aquí de que pues sí está grave, que con la salud, o sea, ahí si fuera. Y la muchacha se fue detenida, güey, porque pues le leyeron la cartilla de la desde cuándo había entrado y cuántas personas había estado en quirófano, o sea, cuántas personas ¿y cómo se dieron había cuenta? Estado ahí, güey. Pues no sé cómo se dieron cuenta, pero la mandaron a traer. A ver, ¿tú por qué tienes plaza? ¿Tú qué estás haciendo aquí? No sé, un cambio de directivos, algo tuvo que... Que a ver, ha pasado ahí, total, le dieron, y la muchacha sí la detuvieron, o sea, está detenida por estar en quirófanos con pacientes, o sea, sí lo tomaron como una... Pues hay un... Hay una serie muy... No, perdóname, pero yo me iba a la película que está basada, se supone, en hechos reales, sale este Leonardo DiCaprio. Sí, se llama, ¿sabes? Es que no. Atrápame si puedes. Pero no recuerdo el nombre de la persona de veras. Se llama... Que falsificó cheques y luego se hizo pasar por doctor. Abeknar. Algo así. Jimmy Avendale o Alex Avendale, puedo decir. Ah, pero no sé si llegó a realizar algún... En la película ponen como que él llega, pero nunca metió mano. Yo de esa que él concurro. Sí. Él nunca, aparentemente en la película nunca le metió mano a un paciente. Okay. Quiero pensar que esta chava tampoco. A lo mejor estaba como sombra, ¿no? Nada más de observadora. Pasador. Observadora o pasando, sí, pásame las gasas o pásame el instrumental. Qué miedo tenerla de lo que sea, ¿eh? Claro. No, porque o sea, para pasar las gasas y eso tienen que tener estudios. Sí, tienes que tener el instrumentista, sí, no es un güey que agarraron ayer. Se supone, ¿verdad? Yo conozco gente muy capaz que son enfermeras que tuvieron un entrenamiento más bien en una cuestión privada. Pero no... O sea, vaya, hay gente que es asistente y aprenden a ser asistente. Okay. No meten mano a los pacientes. Yo acabo de ver una serie que salió hace poco. Perdón, Frank Abagnale. Gracias, Rubén Utrilla. Ajá. Que se llama The Dropout, que habla específicamente de Elizabeth Holmes, que era como una chava de Harvard súper inteligente y que se le ocurrió crear... Una madre que solo te pinchaban el dedo y podía salir que tenías, pero ella en sí no era médico. Y ella vendió este invento, se lo ofreció a Pfizer y a diferentes marcas de laboratorios en Estados Unidos. ¿Es un comentarista lo que vino? No, es Pfizer. Y hizo perder a las empresas porque incluso creo que sí alcanzó a que este aparato llegara a las farmacéuticas a... CBB, sí es, no, CV. CBD. FDA. No, bueno, SADCB. ¿Cuántas personas tuvo? Ella no era médico, a fin de cuentas, y le vendió, o sea, perdió como miles de millones de dólares, le hizo perder a todos los laboratorios que compraron su invento y era falso, y ella ni siquiera era médico.
Que dijo, no, yo no me dije que estaría chido. Claro. Sí. Dijo que sacaron ustedes una madre de estas. Está alguien hágalo buena, bien. Está muy buena. Mejor, ¿dónde crees, güey, para que piensen en la pregunta, ¿dónde crees, en qué oficio crees que haya muchas personas de esas falsas, güey? ¡La comedia! También. Maestros. Maestros. Porque, en el E-Fillers. Oye, aquí en México, ¿cuánta cantidad? Imagínate. ¡Espérenme! Cristian, ¡estamos contestando! No sé si ¿cuánta cantidad de doctores habrá? Aquí también puede que haya en los hospitales de aquí, güey, que te opere un vato a lo mejor. Barbers. Que no sabe operar. No. Barbers. El tuyo. Más específico. No, yo creo que médicos no, porque ese, bueno. Está cabrón, ¿no? Está muy controlado y normalmente. ¿Tú crees, chefo? Sí. Es que consigues un título rápido. Sí, es que aquí en México, güey, todo se puede, padre. Pero no, médico, ¿no? Si te das cuenta, luego aparte te vas conociendo, güey. Sí. O sea, muchas veces hay doctores que son alumnos de doctores que están operando. A lo mejor en el área médica sí creo que se dé. De repente raza que da consulta. Sí. No para realizar alguna operación, pero sí para consultar. Sí. General, no dudo que haya banda que estudió y no acabó la carrera. Exacto. Yo conozco gente que no es médica y da consulta y le sabe, pero consulta de gripe y eso sí. Pero y le sabe. Sí, que te dan siempre, así casi cualquier mamá. Sí, a lo mejor que te opere, no, sí entiendo eso. Ese sí está más. Pero en ese caso, güey, por ejemplo, la nota que te traigo era una muchacha que estuvo en operaciones en quirófano. No que ella estuviera tanto como operando, pero tenía su doctor principal. Pero tú vas aquí en México quirófano. Tiene que haber de eso también, güey. O sea, gente. Yo creo que aquí más es gente que le hace que hace lo de la cirugía de la papada. Los fillers. O ajá. Que te pone los con ácido hialurónico. Hay gente que dice. Cosmetólogos. O sea, güey. No son, son médicos, son clínicas. Son cosmetólogos. Y ha habido, creo que una chava que fue a una clínica que no era acá. Pues le pasó aquí hay muchos de rellenadores de eso, de fillers y ácido. Que y lo ven en YouTube. También hay bastantes en depilación, que eso también se debe. Hubo un pedo aquí en Monterrey con uno de láser. Una se les murió. Pero fue mala. No me acuerdo. Porque no me la depilaban con una espada láser, ¿no? No. Una espada de Jedi, güey. No, es que cuando te vas a hacer una depilación láser o un procedimiento así que tenga que ver con tu piel, que te vayan a hacer como rayos. No sé si esta chava le causó alergia y por eso falleció. Tengo que tienen que hacer un estudio médico. Pensaste. Tú en un hospital. Y si no haces el procedimiento que te dice un doctor y te sometes a la cirugía o al rayo láser, te puedes morir. Y fue lo que pasó aquí. ¿Pensaste en un oficio tú, Checo, que digas, al chile aquí hay muchos que no saben yo y sabía, lo ejercen? No sé si ahora, pero antes, la famosa venta de plazas. O sea, los maestros, si no tenían a quién era dar la plaza, la vendían, güey. No manches. Sí. Bueno, de hecho, mi papá tenía un amigo que yo sepa no tenía ni la primaria terminada. Y de repente lo vimos de maestro de primaria. Ahí te va otro dato más grande. Antes la heredaban el más grande. ¿Cómo? El hijo mayor. Okay. O sea, aunque no fuera maestro. Aunque no fuera maestro. Ah, porque se hacían de normal 2 años y luego ya entraban como maestros. O sea, sí había como medio estudio. Sí. Yo me sabía otra, no sé qué tan cierto sea, los famosos plurinominales, los diputados. Había gente que solamente por elección popular, aunque no tuviera en la primaria y estaban en el Senado. Yo donde creo que no opinando. Puede entrar tampoco gente que no tenga títulos, por ejemplo, en pilotos de aviación. Ah, claro. Porque imagínate como los Simpsons, que no le preste aquí porque nos podemos morir. O sea, aerolíneas, payasos, será el rey. Pero sí ha habido güeyes que son taxi y no tienen licencia. Sí. Azafatas. ¿Tú crees que...? Barbers de barberos que en su... Sí. Yo a veces, me tocó una vez que estaba cortando el pelo. Yo a todos los barberos cuando son nuevos digo, ¿cuánto llevas cortando el pelo? Y yo lo tomo unas 5 o 6 semanas. Y yo, horas. También últimamente, lamentablemente en el Senado, creo que hay mucha gente que no... ¿Que no ha cenado? Que no tiene... Porque no había comida. Que no tiene los estudios para tomar ese puesto, o sea, o de gobierno, que dices, no mames, no, porque en la ONU, le llaman cargos de elección popular. Sí, o sea, eso no tienes que tener. Si es de mujer el famoso de la colonia. Sí. Oye, también donde... De raza, chido. Como el juez de barrio. Donde tienes que aprender... No, dime. Hay muchos, por ejemplo, la gente que repara cosas, güey. Ten mucho cuidado con la gente que repara cosas, güey, porque tienes que ir con un viejo ya que digas, ah, este viejo sí le da, que te recomienden que estén, güey, porque ahí es donde más pican los ojos. Pues te pasó a ti, acabo de ver tu monólogo del mecánico, güey, sí, sí. Lo acabo de ver. O con un caballo.
son los que mejor reparan. Sí. Bueno, así de volada. Bueno. Oye, ¿puedo ser más rápido? Sí, nada más déjame leernos aquí de voladita. Dice Luis Fénix, cirujano de las estrellas, se hacía pasar por cirujano plástico. Domingo Álvarez, psicólogos, casi nunca piden cédula. Muchos compran el título, dice Gabriela Ramírez. Perdóname, en Tijuana hay una doctora, se mete a los quirófanos con médicos charlatanes, dice Bella Vibriesca. Yo conozco a varios camaradas que trabajan en el IMSS porque consiguieron la plaza, dice Martín Montalvo. Bueno, pero si jalan en el área de intendencia o de mantenimiento, sí, es que hay sabía que es, así son. Vendían, comprabas la plaza. ¿Cuánto vale una plaza? Un título. Te compró una plaza. Con kiosco. Es que mira. El kiosco, malabanca. Soy la banda musical. Si vienen los columpios integrados. Pero el baladero y baja. Yo no sé si todavía vendan plazas de maestro. Parece que ya no. Parece ser que ya estamos con. ¿Plaza San Agustín? No, lo que pasa es que ahora a los maestros ya les hacen examen cada mes. De orina, ¿no? Que a mí me hizo mucha gracia, con todo respeto a los maestros, pero me acuerdo hace un putazo que andaba manifestándose de que no estaban de acuerdo con que se les hicieran evaluaciones. Porque decían que no era, que un solo examen no basta para evaluar lo que una persona sabe. Y yo dije, nah mames, eres maestro, te dedicas a aplicar exámenes. Sí, güey. No hay mejor manera de evaluar el conocimiento. Pero bueno, prosigue. No, ten cuidado, no lleves tu carro con Don Pelos, güey. Ahí en la esquinita que tiene un carro por semana, no chingues, los talleres buenos, güey, esos son los de cupo. Y dice, carnal, tu carnal llega aquí, un pinche taller donde te dan garantía, donde te escriben, güey, pero si lo llevas con Chuchito, Juanito, pues ahí ponte al tiro. O a la gente. Voy a estar, pues es como dicen, pero qué raro sale caro. Sí. No, y te digo una cosa, pero a veces chingado, no siempre. Está el ejemplo de tu señor padre Morco, es una verga, pa, no, es una no, verga. No es metálico, pero es una verga, güey. O sea, le dice, amor, es su hobby. Obviamente no cobra, digo, porque ayuda. No, pero hay gente que le aprendió, güey, que se hace una pilinga, güey. Sí, pero, o sea, claro, hay gente que sí sabe, pero hay mucho demasiado charlatán, güey. O sea, demasiado vatos que sí se pasan de pistola. Yo tengo entendido que, por ejemplo, aquí en Monterrey, los hospitales privados sí te piden cédula para entrar al quirófano. Claro. O sea, de hecho, tienes que estar en un consejo de cirugía de plástica maxilofacial para poder entrar a un quirófano. Sí, es un pedo. Sí. Sí, aquí en la nota que yo di, güey, era una muchacha que estaba ahí sin células, sin nada. O sea, la que a lo mejor pasar. Puede ser como tú dices que era a lo mejor alguna así es que había amante, asistente. De sí, asistente porque también había muchas empresas grandes también que heredan plazas. No sé, el caso tal vez pudo ser Pemex, IMSS. Oye, Pemex todavía Hereda plazas. Pero, y eso. No, en Pemex no se puede, comisión no se puede meter familiares. O sea, no puede haber, por ejemplo, hermanos o así. Así ¿en dónde? En Telmex. Todos mis tíos ahí están. Primos y la chingada. No, pero antes. Pero por eso, antes sí. Así era. Digo, ¿cuántas ya quedarían? Porque ya, obviamente, se va depurando todo, ¿no? A ver, Juan Luis, en mi pueblo, en Asunción, Ocotlán, Oaxaca, los presidentes del pueblo no tienen ni estudio. ¿Se hizo popular? ¿Qué? Pero ahí es el elección popular. Sí, ¿algo el más elección que popular. Se diga, señor Cristian? Yo voté por usted. ¡Y me robaste el alma! Y ¡no! Nada, que. Pues bueno, pues esa es la nota. La muchacha fue a dar a la tambo, güey. Fue a andar diciendo que es algo que no es. Y pues bueno, ahí está. Sígueme en las redes sociales. Al rato voy a estar ahí. Ya va. Sí, bueno, para que me sigan ahí en YouTube, Cristian Mesa Oficial, chequen porque voy a estar subiendo contenido nuevo, pare, y ahora sí ya, hoy con todo menos con miedo, compadre. YouTube, Cristian Mesa Oficial, ahí están mis redes, en Twitch, voy a estar al rato en Twitch, me va a acompañar Yami, sí, vamos a estar al rato terminando con mi comadre Yami, terminando la mesa de Ñoña, en corto nos vamos para allá. Ahí estamos en Twitch. ¡Ey! Mi gira, voy a estar en Europa. No mames, me voy con nadie, güey. Ando bien contento. Nomás Amsterdam, estoy bien empinado. Échale ahí iluminándome. Es que está mal escrito. Está mal escrito. Está mal escrito. La gente no sabe. ¿Cómo se confunde, güey? Dicen que es en otra ciudad, güey. Anda buscando la calle. Amsterdameños. La banda de Amsterdam, échenme mano. En Amsterdam es donde ahí vamos acá medio. ¿Cómo vas en Copenhague? Medio patinando, güey. Déjate, güey. Me van a llevar al mismo teatro donde llevaron a Franco. Oh. ¿En Amsterdam? Está bien bonito. Pero no, está chiquito. Sí, está chiquito, pero no mames, güey. O sea, bueno. Lo vas a llenar, perro. Primeramente Dios, sí, güey. O sea, a lo mejor sí. ahí va a estar, gracias a la banda. Va a estar por Amsterdam. Ahí está. No tenemos ahí los flyers, ¿no, amigos? Dice el Rubester que le vale verga. No, si los. Voy a huevo, tienen los míos, güey. No, tampoco les exijas mucho. Los borraron, güey. Porque el disco donde estaba.
Dice, es que grabamos 6 viejas chichonas que nos mandaron saludos. Bueno, ¿y lo tiene? Ahí está, mira. Ahí está, era. Ahí, serial, güey. Serial, Cristian Mesa. Serial, va, papá. Parece el elefante, va, güey. Ahí está, el 17. Voy a estar en abril en Madrid. A toda la banda. Con vitamina R. ¿Dónde más? ¿Ese va bien? Ahí está. Eso. Barcelona, 18 de abril. Gracias a la banda de Barcelona, que es el que mejor va. Parece portada de libre superación. Sí, Barcelona, París, a la banda de París sí, también. En el Apolo 21 de abril. Calética. Berlín. ¿Qué hacen cuando te dejan? Ahí está Berlín, ¿dónde más? Amsterdam. 10 trucos para ganar más dinero. ¿Quién te odia tanto, Cristian, que te hizo ese flyer? Sí, se pasó de verga. Panchín. Dublín, 27. Un estafador. Me gusta corregirlo. No, les vale ver. Hablando de gente que no estudió y dice que trabaja de algo, güey. Puto diseñador gráfico que te hizo eso, güey. Y Copenhague, me falta el de Copenhague para que estén ahí al pendiente. Ah, ahí está el de Copenhague. Ay, güey, míralo. Ahí está. Diccionario inglés, Talaverna. Ánimo, pero español, Talaverna. Si Copenhague se ve el Coliseo Romano. Es que es toda Europa. No, el Coliseo Romano, sí, sí, sí. El Big Ben. Dijo, vas a ir a España, a Francia. El Ecovía. Déjame, pongo Italia y Londres. O sea, no, vas a Irlanda, España, Suiza, ¿no? El Ecovía, mira, ahí está. Oye, en ese va a llegar. Sí, no, Italia, sí voy a estar. Italia, es que falta el Italia. Pendientes de las redes del Cholo, sigan en todos lados. No sé si vas a decir algo, compadre. Bueno, primero antes nos mandaron un regalito, Carla, digo, okay. Me lo acaban de decir. Oribe Peralta nos mandó un once ideal, creo que viene ahí autografiado. Ah, no mames. No lo mandó. Sí, dice. Saludos a bueno Oribe, porque también ya le dije para entrevistarlo. Orgullo lagunero. Sí. No te cuelgues. Desde la partida. Sí, Vatos de Torreón, tú eres de Gómez Palacio. Dicen que el libro está. La mitad del libro es de Ross Perot. Nah, no. son goles Ross del Guille Perot. Franco y el otro. Gracias. El prólogo. El prólogo es de Cristian Martinoli. Sí. Ahí dice. El prólogo. Gracias, bueno, Oribe Peralta. Gracias, te quiero, amigo. ¿Quién es Cristian Martinoli? Oye, y otra cosa. Hablando de. Bueno, ya gracias por el libro. Vienen tres regalitos de azul turquesa. Perdón, nada más. Antes de cegar lo del libro, perdóname, compadre. El libro se llama Mi Once Ideal y está disponible en Amazon, en Gandhi, Sanborns y en librerías en general. Así que los puede conseguir por cualquier lado. Gracias, Oliver. Ok, va. Ajá. Sí, ahora sí ya. Azul turquesa. Le mandaron regalitos. Estuvo mami Omar Payares. Que Yami ya. No, Yamiko. Hey. Yamiko. Ah. Joder, pero acá, me lo compré, lo puedo comer yo. Pero bueno, pues ¿quién le manda? ¿No va a llegar? Yo se lo dejo. Ale Valencia, uy, pobrecita, tampoco está aquí en este programa. Y Ale Valencia tampoco. No, Omar Payares para. ¿Estos de quién son? Para Ale Valencia. Todos para Ale Valencia y amigo. No vienen a este programa, yo no sé por qué tienen que mandarse. Yo se lo llevo mañana. Entonces va a valer. Se los llevamos. Sí, yo se los llevan. ¿Tú crees que le van a llegar este? No, Omar Payares, van a llegar a su destino. Gracias a Karen Valenzuela que ya puso la liga de Facebook de Azul Turquesa y el número de teléfono y correo electrónico para el que quiera pedir algo. Recuerden que en el número es solo por mensaje. WhatsApp. Solo por WhatsApp, para que no estén ahí engordando el cuaresmeño. Y guión bajo azul, guión bajo turquesa 27 en Instagram, by Gaby Salazar. Cómprenle, yo me la ando picando a la doña. No, sí, Gaby me dijo que no pueden durar mucho tiempo afuera, entonces estas niñas no sé si... Yo creo que lo de cabeza es que te lo comas tú. Sí, yo creo que sería lo mejor. Por el bien del país. Sí, por salud. Omar, ahorita que Omar Payas, que acabemos las cámaras. Perfecto. Ahí está. No pasa nada, tenemos un hielera aquí afuera, no pasa nada. Uy, bueno. Señorita Valero, ¿por usted nota? Sí. Bueno. Sí. Prácticamente quise ser checo y me robé. Checo. No me robé porque le voy a. Vi este hilo en Twitter de parte de Mario Mojica Cuello, que él hace hilos en Twitter como. No. Pero en específico me llamó la atención porque acaban de pasar los Óscares, pero compartió algunos actores los cuales se
se perdieron en el personaje al momento de hacer una película y tuvieron consecuencias, ya sea físicas o de salud, debido a que no lograron salir del personaje que estaban haciendo. Entonces traje algunos de los que compartió. Está ahí en Twitter, pero bueno, el primero fue Daniel Day Lewis, que sufrió una fuerte neumonía por negarse a llevar los protectores con el resto del reparto de Pandillas de Nueva York que soportaban el frío. Él intentó superarla sin medicamento y como hubiera hecho su personaje, pero se rindió cuando le dijeron que si no se cubría o si no se tomaba el medicamento, pues iba a morir. Daniel Day Lewis. Daniel Day Lewis. Ajá. Él hizo una película que se llama Mi Pie Izquierdo, que era también emulando a un zurdo. No. A una persona en silla de ruedas. Sí, pues al güey este, al genio. Ajá. ¿Cómo fue el nombre? Hawking. Sí, Stephen Hawking. Anthony hizo, Hawking. No. Steven. Stephen Hawking. Steven Seagal. Sí. Ok, ese güey. Sí, justo de la siguiente imagen es de él mismo. Sí, que, sí, que pasó meses en una silla de rueda en la postura que tenía el personaje que iba a interpretar y le provocó lesiones musculares súper graves y pues al final tuvo que pedir ayuda para poderse levantar de la silla cuando terminaron de filmar la película. Pero cómo, o sea, entiendo, ¿verdad? Que sí. ¿Cómo te la venden? Actor de método. No, el pobrecito estuvo en una silla de ruedas y luego tuvieron que ayudar a levantarse. Y toda la gente que realmente está en silla de ruedas, ¡qué horror, hijo de puta, que te levantaste, eh! Qué horror el dolor muscular, chingas pobre a tu cabrón. Madre, sí. Estaría chido un güey que actuó de que se cogía putas y que dijo, no, güey, me metí en el personaje 6 meses antes y para sacarme. Todo lleno de granos así alrededor de la polla. Un chiste así, que está fumando el actor y le dice, no sabía que fumabas. Yo no, pero mi personaje sí. Bueno, el siguiente es Ashton Kutcher, que fue hospitalizado hermoso. 2 veces por pancreatitis, por seguir la no, es otra imagen. Aston. Pero bueno, por ¿qué seguir cambiado se ve Aston? Por seguir la dieta de Steve Jobs para cuando realizó su bioserie y pues su esposa reveló que de pronto solamente comía uvas porque Steve Jobs cuando tenía mucho trabajo solamente comía uvas y este güey quiso hacerlo y lamentablemente mientras estaba el rodaje se metió mucho en el papel y le dio pancreatitis 2 veces que tuvo que ir al hospital. Válgame. Yo por eso no hago eso de no comer. No, cuando te metes un papel yo como por salud. Un papel, te metes bien en un papel. Güey, yo sin imitar a Steve yo me dio pancreatitis. Sí, con madre. El siguiente que fue la que pusieron que era la de Jared Leto, ese güey cuando empieza a realizar el personaje del Joker, pues sí se le pasó de lanza porque a sus compañeros de filmación un día les mandó un cerdo muerto creyéndose el Joker y a Margot Robbie, que en este caso era la chava que le gustaba en la serie, digo en la película, le mandó una rata muerta creyéndose el Joker. Además, interpretó al asesino de John Lennon y se enfermó por subir tanto de peso para hacer el personaje. Y también se enfermó porque luego su siguiente proyecto fue estar muy delgado para el Club de los Desahuciados. Y bueno, él sí se ha metido mucho en sus papeles y ha tenido consecuencias graves en su salud. Robert Pattinson vomitó, lamió todo, se orinó y metió piedras en sus zapatos para el rodaje de El Faro, cuando hizo de Salvador Dalí y se masturbó frente a la cámara cuando le dijeron, solamente tenías que simularlo. Pero si lo hago yo, está mal. Okay. Ay, pobrecito. Okay. Pero, oye, también el de Joker, el de este... Sí. Bueno, Leonardo DiCaprio, supuestamente que es vegano, durmió en el cadáver ensangrentado y caliente de un animal muerto mientras filmaban El Renacido. Uh-huh. A ver, ¿mataron un oso de veras? Sí. ¿Para la película? Yo lo que supe, no sé, pero que González Iñárritu le da algo de comida, no sé qué, gelatina. Uh-huh. Digo, no, échame el hígado sí, así crudo y se come el hígado para hacer la cena. Comió bisonte crudo y nadaba de forma habitual en ríos con bajas temperaturas para dar la imagen de sufrir hipotermia y tal cual estuvo muy cerca de sí quedar ahí. ¿Tú has dormido cerca de un oso? O sea, ¿cómo? ¿Has dormido cerca de un oso así calientito? ¿No? Sí. ¿Cómo era el caprio? Sí, pero ¿cuánto te costó? ¿Eres casado? Antes. ¿Pero panda? ¿O? No, de derechita. Gary O.
Oldman se mantuvo preparando su interpretación para el Conde Drácula y durmió en una... Esta sangre está bien rara. Y durmió en un ataúd durante todos los días de su filmación. Hizo un tecito con un tampón. Y fumó de los puros que le gustaban a Churchill para interpretarlo, y los puros costaban $20,000 y se envenenó con tanta nicotina. ¿Y se murió? Peso no, no, se envenenó. Se meten tanto en el personaje, ¿no? Que les afecta. También le dicen que el Señor de los Cielos. Sí, pues, ah, sí, sí, este güey sí se creía ya. Rafael Amaya. Ella sí se creía el. Que ya lo quería matar. ¿Te acuerdas también de la película que hizo Jim Carrey? También aquí lo traigo. ¿El lunático? ¿Truman Show? No, no. No, la de. La de este. ¿No? Dicen que Toretto agarraba sus carros y aceleraba, güey, con madre. Men on the Moon. Men on the Moon. ¿Te acuerdas cómo se llama ese comediante? Andy Kaufman. Andy Kaufman. Él decía que era Andy Kaufman. Sí. Toda la filmación estaba. Bueno, no solo él, ¿eh? La familia de Andy, cuando vieron personificado a Jim Carrey. No, de Andy Kaufman. Decían que se parecía demasiado. Okay. No mames. Y hasta, o sea, como los moditos y todo. Todo lo copió. Es que, sí, cabrón. Que el vato hizo una buena el, característica. El tema es que hablabas con él, oye, no, no, soy Andy Kaufman. Sí. A mí no, o sea, y que todo el tiempo. Que es un camarada que ¿no? se cree que era Scarface y sigue metido en el personaje. Sí. Bueno, yo tengo un conocido que creo que se está preparando para interpretar a un güey con dinero, ¿no? Porque. Así, o sea, es un camarada que va a ser la de Maradona, como si tuviera mucho dinero. Ah, ok. Pero está en personaje. Ah, ok, ok. ¿No ha salido de él? ¿No ha salido del personaje? No ha salido. No, 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 un camarada que también se creía que se metió un personaje al de Cars. Ese crea carro. Se metió la llave. Yo conocí una morra así, güey. Quería mate. ¿Quería qué? Mate. Bueno, a Nicolas Cage... ¡Hay más! Ya es el último. Ah, ok. A Nicolas Cage le quitaron algunos dientes sin anestesia para ayudarlo a prepararse para su papel... ¿Cómo que sin anestesia? ...en Birdie, y además usó un vendaje alrededor de su cabeza por 4 semanas durante la filmación, el cual provocó que le saliera una fuerte alergia y sufriera de vellos enterrados. Eso ya lo había hecho Sara García, lo quitarse los dientes, en serio. No, pero... Para o sea, interpretarlo para la abuelita. Para el personaje, o sea, oye. A Sara García sí le ayudó, ¿eh? Te va a tumbar. Oye, pues dicen que el Rocky tenía no se quitaba los guantes. 38 años, y se quitó años, los dientes. Iba a ser un personaje de abuela, se quitó los dientes, entonces se colapsan los labios. Sí, también. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí siempre fue la eterna abuela. Pero tenía 38 película, años con justamente. Ese personaje. Ah. Y lo de la rata, que, lo de la rata muerta, el que era el vocalista de Mayhem, el que viene en la portada, se suicidó de un escopetazo para. Para hacer su casting, su prueba para con el grupo, les mandó un demo cassette que él cantando, pero una rata muerta dentro uh-huh. de la carta. Uh-huh. Y eso es real. Él enterraba su ropa con animales muertos para salir a cantar, para sentir este para oler la muerte. Oye, el pedo es que te prepares para esas películas bien cabrón y que no ganen ni verga. Sí, la peor película es sí, chinga. Sí, ¿cómo se llaman los premios? Los Oscar. No, lo para los lo peor, los Races, algo así. Los que van para Santiago, güey. Ah. Los premios hay una nuestro. Entrega de premios, güey, para lo peor de las películas. No, no, en serio. Están una embolia a este, güey, qué pedo. No, 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 en serio, hay una, Está en personaje. Sí. Pues no, que ando de Steve Jobs, me va el pancreatitis. Sí, lo platicamos, ¿no? Que hubo... Hay una entrega de premios, entrega de premios. A lo peor de Hollywood, güey. Como los Oscars, los anti-Oscars, al final de cuentas. Oye, pero... Que LeBron James, el que hizo al Joker, este güey... Se mete en ese pedo de Joker y fue el peor Joker, dicen que sí. De la historia, güey. Ah, sí, güey, sí, la razón tiene considerado como el peor. No valió la pena mandar los marranos ni nada. Sí, pero a lo que nada más les iba a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que es profesionalismo o que la persona es muy mamadora? De método, ¿no? Eso, ajá, es que yo no sé de yo pienso actuación. Que sí te come el personaje, sí, ¿no? Se te agarra el churro. ¿Quién era? Head Ledger. No, de aquí de México que se le comió el personaje, Tintán. Clavillas, Cantinflas. Resortes. Cantinflas. Cantinflas. A ver. El resortes, la hacía de resortes en todas las Cantinflas películas. Cantinflas le hacía todo el día era Cantinflas. Chiqui Drácula, cómo no, ya no voy a tomar. Y en todas las películas, ay, mamacheta. Entonces. A lo mejor es muy dependiendo de la persona y muy inevitable porque quiero pensar que es algo, por ejemplo, que la gente que ve series de narcos y de repente se empieza a creer acá. O sea, imagínate si la audiencia se cree el actor que lo está... haciendo todos los días y se la está creyendo. Eso decían del güey del Señor de los Cielos. Sí. Del que hacía el personaje principal. Rafael Amaya. ¿Qué dijo Cristian? Amaya. Sí. Amaya. De hecho, ya estaba viendo los Oscars y había una crítica a Brendan Fraser que al final ganó como mejor actor.
que la crítica era por qué no subió de peso para interpretar el personaje desde el método. Pero era un personaje de 270 kilos. ¿Ah, no subió de peso? Sí subió, pero no era tan subió, gordo. No, pero... era un personaje de 270 kilos. Ah, mames, claro. Oye, o sea, que complicado. Se lo comió el personaje fue a Franco. Este no es el Franco natural, güey. ¿No? ¿Se lo comió el personaje? El Franco de antes, güey, iba a hacer box y andaba boxeando y la verga, güey. ¿Y ahorita? Nada, para acá, ahorita nomás está comiendo y la verga. ¿O trabajando también? Trabajó, güey. Puede ser. Ustedes no lo conocieron a Franco Delgado, güey. Flaco, pelo largo. Wey, era delgado, güey, y tenía menos cabello y otros lentes más bonitos. Oscuros, Ray-Ban. Sí, traía. Es que hay una leyenda urbana, güey, de que no soy el Franco original, güey. Ah, no, que murió. ¿Cómo Avril Lavigne? Murió en el 92, ajá. ¿Y dónde se quedó? ¿Qué murió? Como Britney Spears. ¿También dicen de ella? Sí. De John Lennon. De Paul McCartney. ¿Algo más que ya se había dicho? Pues no, sería todo. Qué padre, yo siento que... los que hacen eso para mí sí tienen cierto respeto porque, digo, a pesar de que, como dices tú, lo de la silla de ruedas, dices tú, no mames. Pero poner tu salud en riesgo por un personaje. Sí. ¿Qué pues traes este negro aquí? También, ¿cómo se llama? Que es muy... No traía negro. Que este güey, el de Batman, el... Uh-huh. Heath Ledger. No, el que hizo Batman, uno de los Batmans. Kevin Costner. ¿De los viejos o de los nuevos? De los nuevos. Ah, Christian Bale. Christian Bale, que también es un pedo. Este güey ha hecho personajes que tiene que bajar de peso en 6 meses y baja 40 kilos. O sea, sí. Tom Hanks en la del. Pues yo quiero meterme a actuar. Un personaje así. Hay un actor del Cártel de los Sapos que fue a comprar un boleto de avión, no se lo querían vender y le andaba haciendo como si estuviera en la película. ¿Cómo? Y que te voy a levantar y la mamá de esa. Olo, verlo. El muchachito que hizo a Jeffrey Dahmer dijo que tuvo mucho. O sea, que lidió mucho con su salud mental porque lo tuvo que estudiar y tuvo que hacer ciertos comportamientos. Ay, que y en una entrevista dijo que sí. Le afectó mucho emocionalmente. No, también como que para las escenas sí, en alguna, como para él estudiarlo, tuvo que abrir como un... cosas. O sea, como animales, como sí. Para ver qué se sentía, como el tema de encajar cuchillos y cosas así. Entonces yo siento que sí te vuelves loco, güey. Sí, si ¿por la que hizo la del exorcista? Ah, sí. O la de ella. Que la morra se dice. ¿Qué te dice? Medio se traumó. No, ya no murió. Se traumó. Bueno, que Christian Bale subió de 50 kilos a 80 en menos de 6 meses. ¡Me la pela! No, pero bien, no tragando mamada. No. Bien. No, se puso super mamado. Facilísimo, güey. Pero no creas, güey. También subir de peso es difícil como bajar, güey. No, subir es facilísimo. No, carnal, hay gente que sí batalla, carnal. Te pega la mamá. Carnal, hay gente sí, que sí batalla, güey. Pero como dice Mole, güey, tanto bueno, pedo ya, para quedar aguado. ¿Quieres engordar? Llegando a tu casa, pones unas papitas. Pero unas no galletas. Les da hambre, güey. No les da hambre. ¿Quién también dijo que se necesita hambre para comer? Sí. Por no. Eso, pero no es, tampoco es como satisfactorio. No quieren, güey. Sabemos gente come, con colitis. ¿Quieren subir de peso, sí o no? ¿Quieres subir de peso? ¿Quieres bajar de peso, sí o no? No. ¿Conoces la fórmula para bajar de peso? No. Ellos conocen la fórmula, es difícil también. Base por altura sobre dos. Es por lado y cuadrado. Sí, no, Cristian, ten cuidado con lo que dices porque luego la gente lo cree. Sí. Luego la gente cree de corazón que por 4 o 5 casos que tengamos por ciudad, cuando subir de peso, las estadísticas muestran que chingo de mexicanos tienen sobrepeso. Sí, sí. No, es difícil subir de peso. Bueno, tienes razón, güey, pero si hay unos casos, güey, en que la gente sí batalla. Sí, tienes razón, es minoría. Sí, son porque minoría. Tengo un compañero en el gimnasio, güey. Que el vato deja de ir al gimnasio y todo y vuelve a bajar de peso. A adelgazar, güey. Y dices, ah, no mames. Y el vato me platica y me dice, güey, para mí también es difícil subir. Pero sí, cierto, tienes razón. Entonces, subir sanamente. Por la mayoría, ¿no? ¿Puenteado? Subir sanamente. Es estar puenteado. ¿Cómo? Es decir, el caso de Eugenio Derbez siempre fue muy delgado y tenía que subir 12 kilos para poder hacer la del Latin Lover. Pero fue con esto luego, y como vas a subirte, no de tacos y tortas y tamales. O sea, si es una dieta... que subes de peso, pero para no aumentar triglicéridos y colesterol. Que no te haga daño. Sino de proteínas, ¿qué se llama? ¿Cómo se dice? Vacías o algo así, ¿no? O pues algo así. Carbohidratos vacíos. Pero si llevarte a un proceso, no subir de peso de putazo. Sí, no, pero tiene razón, güey. O sea, sí, 80, sí es cierto 20, que son 20. Minoría, güey. O sea, sí porque existe, yo subo muy rápido también, güey. Sí, subimos muy rápido. Pero si yo me pongo a ver, a pensar, digo, no mames, este vato también está sufriendo como una persona que quiere bajar, güey.
Sí, claro que tiene un metabolismo mucho muy acelerado, ¿no? Está cabrón, ¿eh? También. Yo subo sí, peso muy rápido. Hay gente que come y caga luego. Yo soy tan puenteados. Que come y caga. ¿Quién sube peso? ¿Usted de 9 meses? No, yo no. Yo quiero bajar. Subo 3 kilos. Disfrutando. Bueno, ¿dónde te seguimos, Valero? Ana Valero con un baile doble en todas mis redes sociales. Ya está arriba la primera parte de mi cirugía de busto en mi canal de YouTube, Ana Valero con V doble. Y podemos ver ahí que te están poniendo chiches. O sea, está todo el procedimiento, pero es la primera parte. Ah, o sea, se oye, pásame el pezón. Ok. Chinga, se cayó. Se te cayó el pezón. ¿Cuántas chiches eran? Chinga, se cayó. Chinga, ya tengo el piso. Oye, empieza el video. La dejé de doctor. Doctor, estoy bien. No soy doctor, soy la intendencia. Ay, qué culero. No, pero vayan y chequenlo. Señor Iván Femad. Oigan, pues en la tecnología, ¡pum! Ah, no, no. Fíjate que he estado viendo, no sé por qué me sale en el algoritmo en TikTok, muchos nuevos aparatos para masturbarse los hombres. Ya es que las mujeres hay muchos aparatos sexuales para que ellas se masturben. O sea, hay más cosas para que la mujer se masturbe que el hombre. El hombre no piensa tanto en nosotros. Hay dildos para las mujeres. Hay un chingo de fruta. Sí, o sea, digo, hay un chingo de dildos, doble dildos. Pero anal. Pues, está el dildo normal. El doble anal. Están las bolitas. Hay unas cosas que ya el son. El masajeador de clítoris. El masajeador de clítoris. Ese es el vibradorcito, ¿no? Pero fíjate, ahorita yo vi uno. Hay una doctora ahí que va a multimedios que es hay solo muchos aparatos. No, todos son corriente de 110 120. Pero lo que te digo es de que hay muchos aparatos sexuales para satisfacer a la mujer. ¿Y el hombre? ¿Dónde vergas quedamos? ¿Piedras? ¿Las piedras, piedras, güey? Como los monos, ¿no? Salió esta imagen, Fer. Si lo... Ah, no te lo mandé. No, voy a ir a la ferretería y me voy a excitar. Que últimamente. ¿Esa imagen? Nada, no, es cierto. No, hay muchos. Pero ahorita me dio risa que salió en TikTok. Que es un aparato tipo como un control de Nintendo o de PlayStation. Que en medio, obviamente, es un cuadro que viene un. Pues digamos que un hoyo con látex adentro que masajea el pene. Pero ya viene con el porta. ¿Cómo porta se llama? Gratis. No, porta celular. Porta entonces, huevo. Digo, no se puede pasar en internet eso. Pero el vato se está masturbando, tú agarras el le empiezas a masturbar y pones el celular y pones el video, porno que quieras y estás dando. Yo digo que falta, también mi idea es, si yo quiero hacer otro negocio, ¿qué cosas podrías hacer? Juguetes nuevos para el hombre para satisfacernos, porque es meterlo a algo y que te masajee. Pero no sé, yo en lo particular pondría un aparato que tenga 2 boquitas y que te lo pongas así, que lo pegues así al lavabo o lo pegues al vidrio y o a lo mejor una de cilindrero, y que así. Uno de cilindrero, porque digo, o la de chopito, sí, o sea, 2 deditos así con uñas. A veces la bolsa con moscas vivas cansa. Sí. Ay, qué. Imagínate que un soltero no tiene vieja ni nada, llegues, está el vidrio, un espejo. Pones una mano que hace una mano que se pegue hacia el vidrio y que tenga unas manos con uñas de acrílico. El modelo Niurka, güey. Sí, las manos de Niurka y luego arriba tengas el tubo donde metes el pene. Una rascariciada. Entonces, y que venga ya con accesorios que vienen 2. Ya es que los vidrios los puedes quitar con unas agarrayas. Sí. Que ahí, se ponen. Entonces, llegas, oye, te echas un baño. O pones las de 8. Las de 8. Metes la S y los huevitos. Y a lo mejor una mano de mertidas que te esté haciendo así. ¡Ah! ¡Madre molesta! Con sobadita de panza. Sobadita de panza. O otra que es una así, succionadora. Wey. Y que te esté. Un aparato que te pase la manita desde el inicio de las nalgas. Hasta los huevitos. Pero te está la succionando y lo rete. Y ya nada más. Ay, pero no pique, que no pique, okay. Sino más. Nada más que asuste. Pura U. Un pasón. Un conato de piquete. Wey. Imagínate si hubiera ese tipo. Porque yo vi ese y el vato está viendo una porra y. Está dándose. Pero dices tú, güey, todos los solteros. Porque, mira, compadre, te digo que somos de puñeta. Sí está chido nuestra puñetita. Sí, somos de puñeta. Pero te digo, la mutua. Siento yo que no hay juguetes sexuales. Juguetes para los hombres, güey. Es que si hay muñecas inflables, güey. No, pero las chidas están muy caras. Muy caras, güey. No sé. Porque las platicamos aquí en la mesa hace años. Que ya aparece una persona, la chingada muñeca inflable. Pero hay otra que sacaron los japoneses.
que es un torso. Sí, es un torso. De hecho, le pegas y... A mí la zoofilia no me gusta, ven. Es un oso. Es un oso. No, pero ahí te va. O sea, ¿no te gusta zoofilia, Vergara? En realidad virtual. Entonces, tú estás viendo algo y estás tocando algo. Entonces, es como que ya mezclar dos sentidos. Pero si le agregas la flashlight, esa, la vagina falsa... Digo, ya te armas un Robocop, güey. No, imagínate que te armes un combo. ¿Ya ves que he visto los streamers que tienen sus pantallas y su simulador y así en su casa? Que digas, hoy me quiero aventar una puñeta de campeonato. Okay. Entonces, de cuarta dimensión. De cuarta dimensión. Entonces, llegas, está un cuarto así y es a lo mejor una mano por atrás, la succionadora, la de los rascahuevitos que viene. Y dije, ya compré todo, ¿sí? El CPU con el ROM. Para que todo se cargue bien verga, un cuartito y ya pones tus piecitos así a lo mejor a un lado. Una bocinita que te está diciendo cosas. De repente, oye, soy... Ándale, que te siento el papo. Dios. Oye, lo quiero en venezolana. Lo quiero que vengas el país. El país, papi, wow. Parcero, ¿te gusta cómo te lo estoy haciendo? Una mano que te con una toallita húmeda que te limpie. No, pues imagínate que digas, oye, yo sé que muchos son los que no quieres, güey. Pero viene incluido ahorita el picayoyo, güey. Entonces, te están dando... Que tenga velocidad. Sí, y de repente hay un dedo que va y lo... Entonces, o sea, cae. ¿Cómo suena? O sea, tú estás acá y ya está que nomás hace. Y ya se regresa. Bien. Como si fuera un pájaro en el pintero. Ándale. Como de loco. Como Rukun. Como pinche péndulo así. No, terminando. Una bolsa Ziploc. Se le echa en la misma máquina. Avientas todo. Salsa Tabasco para que se pudran los. Te dan tu Ziploc, vas y lo te. La del Tabasco es. Te mamaste por saber eso, güey. Sí, salsa te mamaste, güey. Y que venga con, ya con, oye, que lo puedes meter a la lavajilla, todo el pedo. Para que sea a la lavajilla, a la lavadora, todo sea adelante. La lavajilla, pues nada más vive ahí el vato. Sí, claro. Oye, llega y lo lavas y todo, y te vas y te acuestas con madre. Bien. Yo digo, porque sí siento que no hay esa misma. Lo único que me brinca es, ¿te bañas o te bañas después mejor, no? Sí, o sea, que te hagan la limpieza plurifuncional. Y, que saquen el veneno. Y te saquen el veneno y ya con madre. Y mira, si terminando ahí, ese mismo kit trae un hornito, que te saque dos molletes con fritillas. Fíjate, carnal. Termina. Y una neverita para que. Un juguito. Imagínate, terminas. Dos molletes y una coca bien helada. Permiso, tengo una película de Tintán y ya. Y un cigarro. ¿Yo para qué quiero casar nada? ¿Cuánto cuesta el combo? Yo lo andaría vendiendo entre 17 mil y 23 mil pesos. Okay. Sí, el combo vale, completo. Lo vale. Sí, el caro es el microondas. Sí, sí, oye, lo vale. Lo caro es el espejo porque te lo tienen que poner templado porque si lo tienes transparente te ven todos. Este güey lo están ordeñando. No, estaría con madre. Es que sí. Ahí está. Termina el mole con madre y luego ya nomás dice, oiga, lo va a comprar. Oiga, en Electra lo vendemos, pero está enfrente de los Nintendo, si ya los niños lo vieron. No. Lo malo es que la gente vaya agarrando esas cosas para hacer guacamole, otras cosas. Hacer un licuado. No, pongan la onda, o sea, han salido y he visto en TikTok cosas que son para adultos, para masturbarse, pero... Sí me había pensado que tenemos pocos juguetes sexuales los hombres. Claro. Si acaso con las manos te cuentas tres. Si hiciéramos una máquina que te hiciera un lavado todo de cazuela, servicio. Todo el servicio lavado, acicalado, todo limpieza. De interiores. Limpieza de interiores. Una pinche esas de... Tecnología. Sí, esas de que dice, ¿cómo lo quieres? ¿Quieres tener ojos de la exorcista? Yo te sugiero, güey. Ojo de Rey. Aquí, que le diga a Elon Musk, oye, hay que hacer un aparato, sí. Son millonarios con ese aparato. O los Teslas traigan todo ese kit, güey. Pones, me voy para el jale. Que te van a hacer una puñeta en el carro. Es pinche carro. Arriba Santa Catarina, ¿qué pasó? No, es que me llenó de mecos el pinche motor. No, son cosas mías. Son propuestas. Son propuestas. Claro. Hay que satisfacer al hombre también. Qué pena que no tengan esa mente de tiburón de la mole. Yo estoy pensando en ya poner las manos. Es que las manitas. Imagínate las manitas de acrílico. Sí. Así. Ahora, imagínate, compadre, que pudieras vender, o sea, moldes de manos. Uh-huh. De tu influencer favorita, no tu favorita.
O sea, que te viene el molde de las manos de tu actriz favorita. Me la voy a jalar. Hoy te toca a ti, Britney. Y tienes varias manos, güey, ¿no? Hoy le toca Britney y Galilea. Ajá. ¡Hola, verga! Sí, pinche combinación imposible. Sí, güey. Le da las dos al mismo porque tiempo. Porque a la Britney la convences, pero a Galilea no, no puede. Ahora, otra. Tú cuando estás teniendo relaciones sexuales, siempre las mujeres, fíjate, por eso me cae gordo eso con la que no hay equidad. Uh-huh. La mujer que coge con otra mujer, se puede poner el calzón del miedo. O sea, les dan el calzón del miedo. Oye, ¿tú eres mujer o qué? Dale satisfacción a tu... ¡Espérame, güey! Todavía hay calzones del miedo donde una mujer pelea a otra mujer. Y ese mismo calzón ya trae un candadito de un chile de serrano. Uh-huh. Para que ella, mientras está dado, también. Yo, oye, cabrón, a ver. ¿Por qué no inventas un calzón que satisfaga? ¿Cuál es el...? No, al hombre. Entonces, tú estás a la morra teniéndole en For You, a la morra se le pone un cinturón boca abajo con eso, con las manitas, tú estás teniendo relaciones con tu esposo, tu pareja, y las manitas te están haciendo rascando los huevos. Bien. O puedes meter a tu pareja a estudiar yoga. Uh-huh. Yoga Flame, Yoga Fire. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se llamaría, mole? ¿Eh? ¿Cómo se llamaría? ¿El ¿Cuál? ¿El kit? Sí, el kit. Pues no cariñosa. Sé, mi hornito. Cariñosa bien. El hornito del cariño. La rasca huele, güey. Lavado de cazuela, mi alegría. No, digo, piénselo, no es de mamador, pero sí el hombre tiene menos juguetes sexuales. Dedo por dedo. Menos juguetes sexuales que la mujer. Digo, no estoy diciendo, pero debe haber equidad. Hay que inventarle más cosas al hombre porque dice, estos güeyes se la jalan y ya. ¿Qué? También quiero besitos, quiero... Claro. ¿Cómo? ¡Quiero amor! Imagínate, claro. Imagínate que, viene, que venga el succionador y vengan dos ojos viéndote. Un compañito. Sí, un compañito, así que te esté viendo la mano. Parece el Wally, güey. Los ojos de Wally, parpadea. No, pero luego capaz le pasa como a las muñecas estas... Que luego se le queda un ojo así. ¡Ah! ¡Mamen, no! ¡Qué pinche miedo! Oye, cabrón, que tenga, o que tenga una pantalla. Sí, me vendió el molde de ojitos de huevo. Sí, mejor así. Le pones la cara de ojitos de huevo. A como va el tema este del deepfake, de los videos acá truqueadotes, no tarda, güey. Que tú ya le pongas cara. Que tenga la cara de la mole, güey, así en la compu, güey. Sí, perdón, para que digas, perdón Dios por lo que voy a hacer. Pero es mi compadre. Claro, es mi compadre. No mames. Qué bárbaro. Bueno, qué buena nota, señor Iván Femar. Qué bárbaro. Ole. Hoy mañana. Te aplaudiría, pero me estoy masturbando. Oye, ¿me pueden seguir en rasksanis.com? Ah, no. Mole82 en Instagram, @ La Mole Chida, y La Mole Chida en YouTube y en TikTok en La Mole Chida. Ya la idea ya la traías desde la foto, ¿verdad? Mira, los dos dedos. ¿Es ass or gas? Ese es el choker. Ass or gas. ¿No? ¿Es el choker? La Mesa Reñoña, Franco y la... Ah, no, nada que ver eso. No. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? Vamos del universo. Va a estar Castelo de invitado. ¿Vas a ir? Bueno. Sí, ¿el primo incómodo? El primo... Mañana gente veremos. Gente incómoda. No, no porque esté. Pero vamos a hablar de que. ¿A poco no tienes una historia de gente incómoda? Gente incómoda que habla diferente. Gente incómoda que habla bien culero. Gente que habla raro, que no vive en una ciudad donde no nació. Así es. Quiero mandar a la verga. No, bueno, mañana no se lo pierdan. Amos del universo. Y le agradecemos al equipo de Animaniacs, al señor Luis Coria, a señor David Villalpando. No, Derek Villalpando, a Fer Reyes. A Jesús Patatucci, Rodrigo González, Rubester Flores, Rachel Acosta y Chayo ya se fue, ¿verdad? Ya. Ah, entonces no le agradecemos a Chayo. Chayo llorando. Para la gente que dijo, oye, no hablaron nada de la funa, es que no hay nada que hablar. Yo sí les quería decir algo muy en serio ya fuera de mamada, ¿eh? Porque les iba a contar como que mis comentarios favoritos. Pero luego dije, mejor quisiera aprovechar este espacio para decirles algo en buen pedo. Yo agradezco infinitamente a la raza que se pone la playera y que brinca por mí en redes. No les contesten, raza. No les contesten. Así de plano. Porque también, luego de repente, la raza contesta bien violenta. Y como les digo en el show, Gaby, el odio genera odio. Yo estoy intentando hacer comedia. Si eso a unas personas les genera odio, que sea decisión de ellas. Pero si yo le puedo pedir a esta maravillosa familia, fandom, como lo quieran llamar, no se pongan a pelearse con esa raza. No, porque ahí les va. Luego empiezan con, ¿ya vieron cómo son los seguidores de Franco? Me explico. Entonces, ¿para qué? ¿Ok? Esa banda, con todo respeto, pero les voy a decir algo muy en serio.
ninguna de las cuentas que me estuvo tirando mierda tenía chingos de seguidores. Ninguna. ¿Sí me explicó? Siempre era un rango entre 3,000 y 10,000 seguidores. Y son cuentas que a eso se dedican. ¿A quién están cancelando hoy? ¿De qué nos estamos quejando hoy? Ah, pues voy contra él. Porque es gente que ni vio el video. A mí me hizo mucha gracia que me funaran por un chiste de Chris Rock. Cuando en el video se dice clarito. Chris Rock tenía un chiste que decía, pa. Y yo lo contaba traducido de esta manera cuando ripeaba a Chris Rock. Ese fue el video. Y hay gente que no vio el video y nada más dijo, ah, vamos sobre este güey. Yo entiendo que la banda que nos tiene cariño siempre brinca por nosotros y estoy agradecido. De verdad que se siente bonito ver que hay raza que no hay necesidad de decirles, ah, mira, este güey. Ya estoy aburrido, les voy a contar de un nuevo proyecto que traigo para ese tipo de situaciones, pero eso es para el miércoles. Pero lo que sí les puedo decir es, no contesten con odio, no amenacen, no les digan, por eso no sé qué, o por eso te parten tu madre. No caigan en ese juego, porque luego después de ahí se agarran para decir, ya ven, esto es lo que genera Franco Escamilla, esta es la gente que lo sigue, y no es cierto. Yo les he dicho que tenemos el fandom menos tóxico y se las firmo donde quieran. Entonces, no entremos en guerras con estas cuentas, que eso es lo que buscan. Solamente quieren seguidores. No les interesa el tema, no les interesa la persona, mujer, no les interesa la mujer. De hecho, me hizo mucha gracia que hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran de hombres. Vatos queriendo quedar bien. Esto está mal. Como quiera, no te vas a coger, güey. No te la vas a coger. No caigamos en provocaciones, ¿va? Gracias a los que me defendieron. De verdad que sí, gracias. Algunos así les di like al chile. Pero no contesten agresivos. Sí, hubo muchos que ponían, pues no lo veas y ya. Ni esa. Sí, porque esa banda, pues es lo que quiere. Quiere interacciones. Quiere decirle a las empresas a las que les chinga dinero vendiéndoles publicidad, mira cuántas interacciones genero a la semana, al mes. Eso es lo que quieren. Y discúlpenme, pero nosotros como empresa nos prometimos ya no darle de comer a ajenos. Nos vamos a preocupar por nosotros, por nuestra familia. Y los demás, en palabras del finado Diego Armando Maradona, que la sigan chupando. Aquí vamos a estar hasta que ustedes, la gente que me apoya, que ve los programas, que va a los teatros, mientras ustedes quieran que yo siga, voy a seguir. Y los demás, por más pinches corajes, pataletas y su reputa madre que hagan, no pueden hacer más. Solamente pueden soltar su odio y querer que nosotros caigamos en ese juego. Entonces, no los pelen, que chinguen a su reputa madre. Y todos esos que dicen, si yo tuviera a Franco aquí enfrente, les dicen, no es cierto, no harías nada, hermano. No harías nada y nunca vas a tener enfrente. Y mi favorita, la chica que dijo, yo jamás me acostaría con Franco Escamilla. Que dije, wow, wow, mierda por ahí el pedo. ¿Fuiste tú? No, no. ¿Por qué me atacas? Y para... Para los hombres y mujeres que nos están tupiendo a mí y a Valero preguntando por qué, y más a mí que porque yo soy feminista, está bien, que por qué estamos aquí contigo si eres un hombre machista. Pero es feminista chida tú. Espérate. Es batillo feminista. No, no me digas. No, no, no. Creo que una, primer punto, tanto Valero y yo somos mujeres inteligentes. Que nos hagamos pendejas aquí es una cosa, pero somos mujeres inteligentes. Valero va bien. Ambas venimos de ambientes muy tóxicos de la televisión y donde ustedes quieran. Hemos sufrido cosas bien culeras con hombres y créanos que yo, bueno, voy a hablar por mí porque Valero se hace güey. Yo creo que Franco es de los jefes que nos ha dado más libertad de expresión, que siempre está al pendiente de que si salimos de aquí que ya lleguen por nosotras o que si no estamos expuestas a algún peligro. O sea, neta, machista cero, el video yo estuve presente en ese programa y creo que sí está muy sacadote de contexto. A lo mejor entiendo la desinformación que tienen las feministas con el machismo y la violencia. Sí, pero eso ya es culpa de los seguidores pendejos que creen que porque se dijo esto en su casa van a tratar a la mujer así. Nada que ver. Y también el punto de estar atacando a Gaby Azul. No sé, se me hizo algo muy, muy pendejo porque...
creo que no hay mejor papá y esposo que Franco. Y lo digo yo, que tú pido a mi papá y a mis novias y a todo mundo, tengo los huevos de decir sí, que Franco es muy buen papá, muy buen esposo, gracias, muy buen jefe. Entonces se me hace algo muy pendejo creer que un clip sacado mucho contexto, de contexto, y vaya que yo puedo decir de frente a algún compañero, ya sea Franco, Cristiano, el que sea, que está mal en algo, en este no es el caso, de verdad. No sé por qué la tupida hacia Valero y hacia mí de estarnos cuestionando como si nosotras viniéramos aquí a educar a nuestros compañeros. Creo que si ella y yo pensamos diferente a cualquiera, sea Franco, sea Morocco, no, eso no significa que vamos a renunciar o que vamos a venir a regañarlos aquí. Nos podemos sentar a la mesa reñoña, que para eso es, para debatir opiniones diferentes. Más yo, que soy una morra 20 años menor que todos mis compañeros. Pero este casi, señor viejito. De No. Lo digo en el Dios con madre. Gracias por entenderlo. Lo digo en el mejor plan. O sea, no sé por qué piensan que las personas no pueden ser es compañeras de trabajo o amigas o lo que sea de alguien que piense diferente. Wey, para eso es un puto podcast, programa, video de YouTube, para eso es, güey, porque Franco no nos va a venir a decir, tú piensas diferente, lárgate de aquí, no, güey. Porque Franco, que te respeto, que estás chavita y estás contra puro garañón y te has curtido. No, y aguanta. O sea, eres el hemos pegado. Y aguanta. Eres lo que sea, cada quien. Siempre me dicen, es que te quedas callada, ¿no, güey? No. Simplemente... Yo, que veo todos los putos días a Franco y a Gaby, a mis compañeros, me voy a venir a quedar callada nomás porque tengo miedo. Claro que no, güey. O sea, simplemente yo los conozco y tú no, ¿sabes? Sí. Así que shut the fuck up. Nada más quiero decir otra cosa. Nada más para agregar. A ver, agregar algo. Va a hablar la señorita. Primero Valero Pérez. Sí, prácticamente hoy que llegué aquí a la oficina le comentaba a Yami, porque sí, lamentablemente nos vimos expuestas a que la gente que ni siquiera conoce los programas y que ni siquiera tiene el gusto de conocernos, ni a mí ni a Yami, se sintió con el derecho de decir que por qué no renunciábamos, que por qué estábamos aquí, que por qué nos regíamos de sus chistes. Y porque soy muy gracioso. Y lo comenté en algún momento, como yo vengo a este espacio a reírme con mis amigos. Divertirme. Yo no lo veo como una ofensa, porque creo que en este tiempo, en el cual yo ya tengo ya 5 años formando parte de la Diablo Squad, me he sentido contenta. ¿Qué? No, sí, 5 años y ya tenemos que cambiar. Me he sentido muy contenta, me he sentido muy feliz, y como dice Yami, sí nos hacen sentir seguras, más que en muchos, muchos lugares en los cuales hemos tenido de la verdad, oportunidad de trabajar. De verdad, hay misoginia real. Sí, entonces, simplemente aclararlo. Yo el 8 de marzo me abstuve, solamente puse un comentario de decir, yo no voy a opinar ahorita porque yo sé que todo lo que diga va a estar mal. Voy a dejar que hoy opinen las expertas, las que saben del tema de esta lucha. Yo intento hacer lo que yo creo que para mí, para mi futuro está bien, hablar de lo que quiero. Y dejé de meterme ya como en el tema de polémica, porque uno, nunca le vas a dar gusto a la gente, y dos, mucho menos vas a poder contra todos aquellos que tienen envidia de que tú estés en un lugar que está feliz, sí, y que tengas un jefe tan chingón como lo es. Yo quiero, y aparte, yo no quiero mames, güey, Gaby es una opinión, güey. Quiero dar una opinión yo. Pero wey, voy a hablar yo. Es que ya por último, aparte, no mames, Gaby es una mujer súper inteligente, gana muchísimo de dinero, bueno, quiero pensar, gana muchísimo dinero, güey, es... trabajadora, güey, o sea, me refiero a que, güey, Gaby es una mujer súper chingona, güey, ella no va a estar con alguien malo, güey, no va a estar con un pendejo, sin ofender, obviamente, o sea, estoy diciendo que no lo eres. Don Ramón. Oye, entonces trata de ayudarte o de peligro. No estoy ayudando, güey. Sí, gracias. No, es que me caga que metan a Gaby Azul, güey. Yo solo quiero decir eso, que
que ahí donde lo ven todo estúpido y tarado a este animal. Él es bueno, ahí donde lo ven todo torpe. Gracias a mis compañeros. No, a ver, se los dije, que la sigan chupando y, insisto, estamos porque están ustedes y se acabó. Y recuerden no clavarse mucho en nuestros comentarios, porque somos expertos de nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.